Buenas noches. Estás en el canal de Twitch de NextN. O bien viendo esto desde la tranquilidad de YouTube. Nosotros tranquilos, desde luego, no estamos porque vamos a empezar. Vamos a retomar Alien Isolation. Nónica, Yes. ¿estás preparada? Sí. Bueno, los que nos visteis la semana pasada. Bueno, voy a hacernos pequeñitos. Mejor, gracias. Ay, si no he quitado. Si esto ya no es. Espérate, un momento, ¿eh? Un momento. Que. Bueno, los que nos visteis la semana pasada. Visteis lo mucho que sufrimos con este videojuego. Escapando de una serie de robots asesinos. Que, bueno, nos perseguían hasta darnos caza. Salían por todas partes. Y bueno, lo pasamos muy mal, ¿no, Nika? Poquito. Un poquito. La cosa va así. Una vida ella, una vida yo. Este juego tiene vidas infinitas. Por lo que, bueno, no hay mucho problema de ir rulando. Pero claro, la cosa está en avanzar. Hace una semana que no cogemos el juego. Así que yo creo que no nos va a ir tan mal, ¿eh? Porque el otro día ya le pillamos el tranquillo, ¿no, Nika? Sí, yo creo que ya se me olvidaron los botones. ¿Eh? Ya me he hecho otro juego. Claro, hemos Otra vez. estado jugando a mil juegos. Y claro, un segundo, gente, que voy a cambiar esto en directo porque hay una cosita aquí que ya no hay que cambiarla. Y es que no hemos llegado a los 100, nos hemos quedado un poquito lejos. Pero este me lo vamos a poner en 100, ya directamente. A ver. Aquí está. Voy a poner objetivo. Agosto. Directamente pongo 50 euros para eso. Si ganamos los 200, pues sería la caña. Toma ya. ¡Toma ya! Mira, a ver, si es que estoy aquí distraído. Y Un no momento, ¿eh? vemos, no Voy, lo voy, 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 voy. vemos. 07. Espérate, vamos a ver. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Ay, Pichi! ¡Pichi! ¡Pichi! Muchas Pues ha sido gracias. De el primero de agosto. agosto, ¿eh? A ver, 01 2020. Jo, si acaba el 1, mal vamos. 31 de agosto de 2020. Subscribers. Y le damos ya. Configuración. Un segundo, gente. Esto lo tenía mirado antes. Pero claro, es que estamos a mil cosas. Hala, ya está. Objetivo agosto, 50 euros para eso. Para el que le toque. Y venga, ahora ya sí, cerramos esto. Leemos a la gente que está por aquí. Está Agu y nos dice: Hola, hola, Agu. Hola, Nico. Hola, Belros. Hola, pelos. es que Poler. he mezclado Belros con Poler y he convertido y he creado a Pelor. A Pelor Gamer. Pelor. Otra vez. Poler. Buenas noches, Nanao. Lanza dice: Hola, guapetones. Hoy también hay tertulia de calvos con retardo. Vamos a ver, yo espero que los calvos hoy no abunden. Yo Vamos a espero ver. que no. Alguien dice Poler. Vamos a ver si sale, sí. Puede ir dándole, que estoy Sí, aquí ya. claro. Pichi, bueno, Mira dónde estaba, escondido en la taquilla. en una taquilla está. Hola, Bueno, vamos. Panda. Hola, Carla. Oli, Pigme, dice oli. Nanao. Bueno, A ver, vale. Eddie también está por aquí. Sería mejor Pelros. Pelros también estaría ahí. Bueno, vamos a retomar esto. Hemos jugado a una serie de. ¿Tú quieres que yo baje? Tú tienes que bajar. O No. sea, no es que yo quiera, es que debes bajar. Bueno, Que esto llamadme como vibra un queráis, ¿eh? huevo. Pues es que de eso va, de eso va. Estamos jugando con el mando pro, un juego que esto se vive con Yo el me agacho por si acaso. mando pro. Es que Dice. late. El mando pro late y no mola nada. Me da muy mal rollo. Mira, hago así. Ya empezaba a jugar el otro día. Me asomo antes que. Bueno, espero que en un ratito esto ya vaya bien, que ahora parece que da un poquito de tironcillo. Bueno, como podéis ver, hemos puesto ahí ahora hemos reiniciado el objetivo de donaciones. Lo vamos a hacer por quincena, ¿vale? Pero antes lo hacíamos de día en día, no era lo apropiado. Lo hicimos hasta final de julio. Y Hada Despistada, que me gustaría que apareciera por aquí en algún momento.
junto a Belros han sido ahí se mueve personas. Algo, eso es una planta extraña. Ah, es un pollo de esos que hacen así en el teclado. Nos han donado 100 euros entre las dos. De verdad que estamos, bueno. Pues mañana vamos no me a tener golpe. Un ventilador leches. Aquí que va a hacer que no sudemos como estamos sudando ahora. Pues, ahora mismo no. Ahora mismo no. Ahora mismo no. Pero ya espérate, un ratito. No. Es que allá hay algo que se mueve. Tiene y el siguiente objetivo es. Hay un calvo de esos, fijo. El disipador, que yo creo que ya puedo comprarlo, pero vamos a verlo, Con el disipador yo creo que va a ir mejor el streaming, que no se va a ver tanto a saltos. Que es el problema. Sí, que... sí, sí. Espérate, voy a ver si puedo cerrar cosas. No, me pensaba que era una bala, tío. Era componente adhesivo. Qué injusticia, porque tiene la misma forma. Bueno, vamos allá, me voy a concentrar contigo. Vamos. Sí, hazme caso. A ver, Nika, vamos a ver primero el mapa. Ya lo he visto. Que nos dice los objetivos. ¿Has probado a construir cosas? A ver si así nos quitamos. No. ¿Y ese ordenadorcillo que es? Vale. ¡Ahora iré! Es un pollo, hoy se cenan alitas. Pollo es el pollo que le faltaba al cocido. Eso iba a decir, que le ha faltado al cocido del. De la pasarela de moda en Exene. Nika está tensa. Uy. What? ¿Qué sale ahí? Ah, vale, estaba flipando. O sea, estaba flipando, me pensaba que era nuestro directo. Es que estaba saliéndome una... Y es porque he dejado el ratón encima de... Y pone Calvalán, último directo antes de mis vacaciones. Y estaba flipando, eso es de otro streamer. Dice, hoy no pude estar en el directo, luego lo veo. Guay. Dice, yo ya tengo mi disfraz de pizza de alias, uy. Me imagino en vez de pepperonis mi cara ahí. No, en me la... deja la luz, que si no. Mucha nave espacial, pero vaya mojón de sistema operativo. ¿Sabes lo que pasa en Anao? Que el juego este está inspirado en... A ver, las películas es que de hay Alien. Un tío allí. Es que no vive para allá. Ese es uno de los malos fijos, ¿eh? Pero ahí, pero no es por donde fuimos, cariño. No, cariño. No. Bueno, esta película está inspirada... Bueno, no, es... Mira. De hecho, transcurre entre... Mira, después de la 1. Ahí. Después es de la primera película. Y si tú te pones a ver la película, que creo del año 79, de cuando nací yo, los sistemas operativos que se veían ahí eran súper arcaicos. Salida, ¿eh? Necesitas un soldador iónico. Muy bien. Sí, sí, las pelis de siempre. ¿En serio? ¿Voy a tener que pasar por donde está el otro colega? Cariño, pero has mirado el mapa. Otra vez. Si ¿Estás digo... hablando? Sí, sí. Y te he dicho, mira ver, dónde estamos y mira dónde. Sí, pero ¿qué decía? ¿Qué el objetivo? Que... ¿Qué decía el objetivo? Que no lo he leído, cariño. Vuelve con su Sex Opcoms para escapar. Vuelve con Samuels y Taylor. Samuel y Taylor están en el tránsito de no sé cuánto. Ha enviado un vehículo de tránsito a recogerte. Vale, entonces estamos ahí. Vuelve por Sex Opcoms para escapar. Vale, pues vamos a volver. Pues eso. A escapar. Escapar. A ver, yo que pensaba que nos íbamos a librar ya de los puñeteros robots. Oye, lo mismo no es un calvo, pero. A ver. No, vamos a hablar con propiedad. Un robot sin pelo. ¿Vale? Míralo. Sí, está ahí haciendo sus cositas de robot. A ver, pero claro. Mira, métete por ahí. ¿Qué? Una sala. ¡Uy! Vale. Hasta luego, Mari Carmen. Joder. ¿Qué ha pasado? Me ha atacado una cosa que salía del techo. Vamos a pensar que nos hemos encontrado a alguien. Nos hemos encontrado a alguien. Dicen, no, que lo mismo tiene una cresta muy cana. Es posible. Es una mezcla de robots super futuristas, pero el sistema operativo, sí, es que no daban para más. Echaron todo. ¿En qué invertimos? ¿En tecnología de robots o en sistema operativo? Y tiraron para los robots. Dice Nanao, lo que ha pasado es que se le ha metido semejante troyano y le han cambiado. Exactamente. Ese era del implante capilar. Bueno. El alien salió al fin. El alien salió al fin. Pero no lo hemos visto. Me ha crujido por el camino. Visto y no visto. Eso ha sido una cucaracha voladora, dice Nanao. Bueno, mira a ver el mapa. ¿Tenemos balas? Tenemos balas. Tenemos. ¿Tenemos sensor? Sí.
Tenemos sensor. Bueno, pues yo voy a ir con el sensor este. Por ahí has tirado tú, ¿no? Sí. Porque bajas al piso de abajo. Pero a ver, es que... vamos a ver. Nos ha comido ahí desde el techo. Pero vamos para adelante. Derecha. Pero, a ¿derecha? Ver, ¿por la derecha es por donde te ha comido? He dicho derecha. Vale, yo por la derecha. Ah, no, que había una taquilla. No me acuerdo si había una puerta o una taquilla. Te has de meter ahí. Hay un peloto verde para allá. Y no me ha comido aquí. A ver, a ver. Ahí está el hombre este. Y yo me he metido para allá primero, para coger cosas que había. ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda. ¿Quieres parar? A ver, venga, yo voy a coger todas las cosas. Así en plan rapideo. ¿Esto qué es? Piezas, para mí. ¿Qué más? Aquí, mira, un componente adhesivo. Yo pensaba que era una bala y me he comido un mojo. Porque es un... Como debajo del ordenador hay otra caja. ¿Ahí? Debajo del ordenador. Allí, ¿no? Vale, ¿sabes qué se me ha ocurrido? Pieza. Y allí había otra. Ahí. ¿Dónde? Aquí. Se me ha ocurrido que voy a grabar después de esto. ¿Pero si no había para grabar? ¿Dónde hemos empezado? ¿Subiendo la escalera? Cuidado, Rafa, que te salta el copy, ¿eh? Te dice Pichi. Ah, sí, claro, la canción, ¿no? El ordenador este dice... Madre mía, no, y este nada, juego, ¿no? Que me cago, dice Rub. Hola, Rub. Hola, Rub. Este juego es... archivo dañado. Una cosa mala, ¿eh? Un loctite mientras gritas por tu vida. El rostro totalmente. Audio, sistema. No, no hay nada. Anula el mecanismo de la puerta. Bueno, yo qué sé, no sé si va a ser eso. ¿Esto qué es? Para apagar las luces y... Pues si las apago lo mismo no me... Yo qué sé, sistema de altavoces activo. Yo qué sé. Bueno, esto ya lo hicimos, ¿no? De hecho, me suena a mí que sí. Que ya va a grabar para despedirse. Se ha espantado ya, dice Nico. No, 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 no. Si quiero grabar, ojo. Quiero grabar para no tener que estar cogiendo todo el rato los tites. Pues si no, vamos a estar aquí cada vez que nos maten cogiendo los tites. Y tampoco es plan, ¿no? Hala, ya está. Los tites guardados. Ruf dice, te juro que el director lo subió anterior y me cagué. Es que no vean, vaya tela. Nosotros lo pasamos. Vamos a ver mal, si hoy no aparecen calvos y ya vemos al alien. Por fin vine de allí, cariño. Vine de allí. ¿Quién? Cuando vinimos de ahí. ¿Sabes qué estamos haciendo? El otro día. Ah, ya sé por qué. Espérate. Que hoy lo tenemos esto sin volumen y por eso no nos enteramos también. A ver. No, pero así se escucha lo alien. Vale, lo mismo. Estaba comiendo el alien pipas o algo así y lo escuchamos. Espero no perderme. Le metes Sikaflex al suelo y se quedan pegados los robots, plan maestro. A ver, vamos a ver. Ya hemos grabado, ¿no? Sí, vale. Ahora de salir. Ahora, ten cuidado. Ahora voy a agacharme. Que el payo ese estaba por ahí delante. Espera, voy a ir con la Game Boy esta. Yo es que la Game Boy esa todavía no la entiendo, ¿vale? Pues está muy fácil. Cuando ves un peloto verde, es que hay un bicho. Ya, y si te iluminan las cositas esas de ahí abajo, ese será el robot. Pero a mí es que me ha salido una cosa del techo. Esto, cuando hay un fantasma, se levantan unas cacharrillas así a los lados. ¿Sabes qué te va a ver? Y entonces te voy a pegar un palizón. Que no me que veo. Estás en todo el medio. Espera, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Es que... Esto es lo de los fan... Uy, mira, no es... Mira, por ahí yo no me asomo. A ti te ha comido por ahí, ¿eh? Por este no. Por el siguiente. Uf. Verás tú. A ver. Porque me iba a meter por aquí y entonces ha caído de por ahí. Por ahí, ¿no? Por ahí. Sí, es que mira. Cuidado, que tienes ahí al tío. Anda, ya venga te ha visto, conmigo, ya pero te es ha que... visto. No, pero a ver, ha dicho venga conmigo, pero no yo debería no... debería estar aquí. Pero yo no voy a ir, corre. Métete. Ahora ahí. Ya verá, ¿eh? Esto ya somos unos profesionales. Ya está cagadito. Ya somos unos profesionales. Y hemos grabado con el lotite, ya verás. Panda dice, la verdad es que el juego tiene una pinta cojonuda. A ver, ¿viene o no viene? A ver, se ha ido, ¿no? No. ¿Se le ha comido el alien? Se le ha comido el alien fijo, a ver. ¿Cuándo ha pasado por debajo? A ver. Ay, mi mami, voy entrando al baño. ¿Abro o no abro? Es que yo tampoco me gusta. ¿Tenéis algo detrás del croma? O sea, somos un tentáculo, dice Lanza. No, mire, es así.
No puede, me... como mucho puede que se asome algún gato, porque hemos dejado abierto a ver si venía un poco del aire acondicionado del comedor para acá. Está allí, está allí. ¿Pero qué hace ese señor ahí? Pues no lo sé, pero que no te vea, majo. No me va a ver, está ahí mirando algo. ¿Pero qué miras pero tú? Pero que no te acerques, espérate. Mira, yo voy a hacer las cosas que pero creo que tengo que hacer. ¿Pero qué huevos tiene ahora? A ver, mira, aquí, mira, mira lo que hay aquí, ¿eh? Es esta, esto de aquí. ¡Me cago! Yo creo que tenemos que ir para la derecha, porque para la izquierda nos cruje. Vale, 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 vale. Oye, Pichi, no seas malvado. Sí, que Mario venga. Expertos en aguantar la respiración toda. Abre, sí. Tampoco vas a vivir en una taquilla. No se estaba mal, no se estaba mal. Total, el personaje no parece que no quiera comer. Bueno. Yo, mira, está abajo que sé que no hay nada. Yo diría que ya. Estoy... O sea, chica, antes he bajado todo cagarrina. Estoy empezando a intuir que por ahí no es, ¿eh? Yo creo que si giras. Saca la Game Boy, saca la Game Boy. Espérate. ¡Hola, Iris! ¡Holi! A ver, si es que esto es la pista definitiva. Igual aquello que desbloqueaba la puerta. Oye, ¿no habrá algún cacharro para bloquear la salida de...? Mira. ¿Por qué se pone esto así aquí? No sé. No. ¿Ha explotado un estabilizador? Responde, por favor, responde. Hola. ¿No decía desbloqueo de la puerta? Y ahí había una puerta bloqueada. No lo sé, cariño. Mira, la maleta está ahí. No había guardado. ¿Guardado? Siempre se queda verde. ¿Guardado? Pues ya no entiendo, ¿eh? Porque coger las cosas las hemos cogido. Mira, unos regalices. Unos regalices. Regalices te voy a dar bien. A ver, terminal de acceso. Vamos a acceder. Esto, la pista tiene que estar aquí. ¡Hola, F! ¡Hola, F! ¡F guapo! A ver, vamos a darle ahí a... Sistema. Acceso a la puerta. ¿Y qué ponía? Bloqueado, ¿no? No sé, no tengo ni idea. Así tienes más excusas para trasnochar. A ver, vamos para abajo, a sistema. Un cierre manual a la puerta que va al piso de arriba. No quiero ningún accidente hasta que sepamos qué está pasando allí. Archivo dañado. Eso es que no puedo abrirlo allá. ¿Y compartida y todo eso? Anula el mecanismo de la puerta. No, pero eso no va a ser. A ver, es que... Ahí, eso, coge toda la mierda. A ver, es que esto... O sea, el juego este... El colega está ahí. Te pone aquí, te planta aquí, no te explica nada. Es que no te explican nada. Y entonces tienes tú... Pero bueno, eso es que eso es realista, ¿eh? ¡Tara! Tienes tú que averiguar cómo se juega y lo que hay que hacer también. Eso es así. Pero no se mueve, tío. Eso hay que esquivarlo, Ana. Está ahí plantado. Está plantado. Por ahí no hay que ir, seguro. Tiene que haber otro sitio. A ver, por ahí. Por ahí te decía que la puerta estaba bloqueada y que había que buscar algo. ¿El soldador aquel? Soldador iónico. ¿Se podrá fabricar? No creo. ¿Cómo era? Era... No, al más no. ¿Al X? No. ¿Al Y? El gato también vale, de bichi. Esa es la linterna aquí. Que se le gasta las pilillas. A ver, bomba de humo... No ¿y tenemos... una bomba de humo? Una no bomba de humo, no sé... Yo no lo haría. Lo mismo la... También antipersona no tengo. Antirobot, Nika, antirobot. Necesita. A ver. No puedo. Un rapenal. Bomba de humo sí tengo para hacer. No tengo granada ni mina. Pues a veces tenemos. Bueno, a veces no. Tenemos muchos por aquí. Están revoloteando, comiéndose los mosquitos. Los murciélagos. Un red penat. Un rat panat. Red, no, red panat, ha dicho. Rat ¿eh? Panat. No, no, red penat. Que ha aclarado, ¿eh? No es red. Ya lo sé. A ver, ese, ¿pero está de espaldas ahora o ahora mismo está? Sí. Y ahora avanzará para adelante. Pero, a ver, la puerta esa que tiene al lado.
La puerta esa que tiene al lado es por donde yo iba a entrar primero. Y dije, no, voy a pasar por la izquierda. Y entonces fue cuando me cayó el amigo del cielo. De ahí, del conducto ese. Por eso yo creo que si no me pongo debajo del conducto, hago así. Inténtalo, vamos a ver. Vamos a intentar la táctica, Nika. Me voy a tomar un vaso de leche mientras yo quiero un café. Ay, un café. Cuando te toque a ti voy a hacer café. Vale, cariño. Bueno, venga, va, vamos para allá. Espérate, si es que no se mueve. Que no se mueve, que ese... sí se mueve y luego se va para adelante. No, no se ha movido ninguna sombra. No tengáis mala leche. A ver, cariño. No se mueve, no es que no se mueve. Que antes se ha movido, te lo juro. Que antes se ha ido más lejos, Rafa. Tío, que no puedo ir a la venga yo ahí de guay. Que se tiene que mover. Una plata de ensalada. Ya veré ya. No sabía que Hitman salía en Alien. Sí, total, ¿eh? Joder. Cariño, yo diría que por aquí no es. ¿Qué está diciendo este hombre? Espérate, voy a darle más volumen. Porque si no, no nos enteramos de nada. Y está diciendo cosas interesantes. A ver. Dice Nico, Nika, hay un hombre al lado tuyo vestido de blanco y me mueve la boca. Dice, sí. Bueno, esta noche no duermo. Vamos a intentarlo. Cariño, que le va a crecer el pelo al hombre esperándote. Mira, el problema es que te sale ahora por ahí arriba te va a salir el bicho. Te come, ¿eh? ¿Y si se come a ese? Venga, 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 vente por ahí, por la puerta. Ay, a la derecha. Hemos avanzado. Vale. Sigue adelante, no hay nadie aquí. Estoy mirando, pues si hay alguna luz verde. ¿Qué ha dicho? Qué porquería de altavoces tiene este monitor, ¿eh? Es lo peor que tiene el altavoces. Mira, ahora gírate. No. ¿No? Sí, así. Espera un momento. A ver. Vale. Está una... ¿Tendré que ir para allá? A ver, dale. No. No. Es para allá. Pues entonces por... Corre, corre, ve corriendo. No, que no te mira. Te ha visto. No. Es que ha puesto los ojos rojos. Qué cabrito es. Calla, coño. Ha dicho te he visto, ¿eh? Para jugar a esto. Pues somos muy valientes, Rubén. Mira, Karim, a ver si puedes hacer algo en el... ¿Eso qué es? Eso verde. Mira, ponte de pie. Ahí hay algo. Programación de acceso. Mira. Vamos avanzando. Pero si esto es lo mismo. Esto es una miércoles, Rafael. Yo sé lo que haría. Pasaría del señor... Tira para allá. Y sal corriendo, que es muy lento. ¿Qué coño estás haciendo, payaso? La gente se está muriendo aquí fuera. Hola, responde. Ay, ¿por aquí? A ver. Por ahí hay uno. ¿Dónde? ¿Y por abajo? A ver, tira por abajo, a ver. ¿Por dónde iba? Sí, a ver, ¿dónde te lleva esto? Me da mal rollo esta cámara, ¿eh? Que no pasa nada, cariño. Mira, ahí tienes cositas para pulsar. Mientras no comience a soltar patadas en la cara, todo bien. De verdad, eso fue... Yo ahí escondidico debajo de él y el tío ahí pegándome. Ahí no hay nada. Pero la carpeta... Había una que registro de llamada. No existe el archivo. ¿Qué demonios está ocurriendo ahí? Estoy esperando una llamada. Mi Android está rarísimo. No escucha lo que le digo y... ¡Socorro! No puedo salir de mi apartamento. Hay un androide fuera del apartamento. Necesito hablar con la oficina del mariscal. Es una emergencia. Me están robando la tienda. Lo ha matado, creo que. Claro, es que donde estamos en una nave de pasajeros que surcaba la... Ahí llevo la inyección en la mano. ¡No! No te la has puesto. Que surcaba la galaxia. Que quería... No. Entonces se coló un alien
Y al parecer, por lo que intuimos, los robots se volvieron locos para proteger. Para proteger todo, vaya. Mira, por. Esto es lo que se veía. O sea, lo que le. Joder. ¡Qué mierda, Rafael! Te voy a dar el mando. A la derecha, dame el mando, venga, va, que. Déjamelo, no, si quieres. Ahí es donde está el tío, mira, ¿ves? Sí, sí, sí. Pues, ¿y dónde está? Estas naves, de verdad. A ver, ten cuidado con el techo, cariño. Que hay otro ahí, calla. Que te come el bicho. Calla, hombre. La. Que voy esta, bien va ahora. Bien, va bien, va bien. Esta película, Rubén, está entre. Entre la película de Alien Octavo Pasajero y la siguiente. Ah, la. Yeah. El personaje que controlas es de hecho la, la hija de Ripley. De la teniente Ripley. Entonces por ahí, ¿no? Si no. Esta es la curva que se veía en el mapa. Uf. Uf, ¿y ahora he, qué? He de salir por ahí. ¿Y ahora qué? Es que míralo, el tío. Tiene ganas. Algo no me cuadra, dice. Puf, puf, corre, puf, corre. No corre, puedo, no tengo sitio. Dale, dale ahí con la manguera, dale ahí con la manguera. Dale al botón de correr. No le des con el. Calla, coño, que me he equivocado. A mí no me pegan patas en la boca, al menos. Joder, ¡hala! ¡Qué abuso! Otra vez, hazle que le una foto. El mismo todo el rato. Con la Game Boy cámara. ¡Toma! Le una foto, le das. ¡Hala! Bueno, se ha intentado. Se ya ha intentado. Está el calvo liando. Sí, no la ha liado, pero bien. ¿No es la de Alien el octavo pasajero? Pregunta. Sí, sí, no, ya le contesté. Ah, vale, perdón, perdón. Voy con retardo. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, no, parece que no se graban las cosas que cogen, ¿no? Porque. Otra, que no es por ahí, cariño. Pero. Que hemos grabado donde grabaste tú. Sí, que por sé, aquí es por sé, donde lo sé, venimos. Lo sé, lo sé, que día. Hay que bajar, que hay que bajar, vale. Hay que bajar. Voy a ir, mira, ¿sabes tú lo que es ir corriendo y. Quiero me, vuestra peluca mohicana, tío. Me impone, sí. La, nosotros lo invitamos a un Next Gen Party, pero rápido, ¿eh? Mira, están ahí, ¿no? Esto va a ser en plan. Ya verás tú. ¿Ah? Que quiero pillar los pegamentos. Que. Dale con la Game Boy, te dice Eddie. A ver. Si es que encima el revólver tampoco. A ver. ¿Dónde está? ¿El colega? No lo sé. Esto. A ver. No veo al colega. Mira, está mira, ahí mira, mira, pero el peloto verde está ahí. Pero el peloto verde es el colega. ¿Tú crees? Sí, que está ahí. No. Ahí hay un bicho que nos ha comido dos veces. Pero ahora no, métete para la derecha. Pégate para allá. A ver, mira. Vas a pasar por todo el medio del techo. Ten cuidado. Mira, sabes qué te digo. Adiós. Tomar viento. No había que ir por aquí. Sí, pero que te va a perseguir el otro y allí no había salida. ¿No? No. ¿Por qué? Así, en la esquina. ¡Ah! La esquina. Te lo he dicho. Pero le pego un quiebro que no veas. Mira, 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 mira. Venga, 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 las taquillas. ¿Dónde? Está ahí. ¡No, no! La salida, así es que. Que me dejes en paz. La curva, huevón. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Mira, 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 corre, mira, ya verás. Corre, tú. Por tu vida, como si no hubiera. Mira, mañana. Mira, mira tú, ¿dónde está la taquilla, por ¿eso favor? Eso era para guardar. Que no lo sé. Espérate, que me persigue un calvo con mucha mala leche. ¿Dónde está? Dale, ay, dale, dale, dale. ¿Te quieres dale, abrir? Dale. Ha dicho se ha ido, que pérdida de tiempo. Pues ya está, ve, nos han dejado en paz. Es que había que correr, estaba claro. Dale al menos. Espérate, que haya. No, no, dale al menos para ver dónde tienes que ir. A ver, le doy al menos. ¡Ah! En tu sitio, dale al ascensor. Pero que he visto ahí algo, que he visto ahí algo. A ver. Tus huevos, o sea, que nos mataron. No. Si capaz de pasarte el juego yendo del calvo. Hombre, ya ves que sí. Que he visto unos pegados. No vayas para allá. Mira, un casco me lo pongo y no me rompen los piños. Mira a ver si os hace caso a vosotros. Ya está, ya está. Oye, no ha ido. Oye, no ha ido mal. Yo me voy a hacer un café. Digo que no ha ido mal. Sí, sí. No ha ido mal. Bueno, bueno, bueno. Ya hemos descubierto que otra forma de avanzar es ir ahí esquivando.
Ya es un avance, ya es un avance, ¿eh? Sí, ahora, cariño. Uf. Mirad esas escenas que se ven así de súper alta definición. Son para... No sé si son de la película original de Alien el octavo pasajero. Que... Tiene unos cuantos años la película, ¿eh? O si los han hecho... Las han recreado para la ocasión. Diría que no, que son... Que son de la original, ¿eh? Material de la original. Bueno. 30 minutos de streaming. Hemos esquivado ya... A unos no, cuantos señores. Pero mismo no salen calvos más adelante. El alien es calvo también. No tiene melena. No. Es calvo y resbaloso. La versión alfa del juego Nintendo Switch. Qué malo eres, Pichi. Si esta gente lo ha hecho bien. Esta gente, este juego, me refiero... Es un juego que tiene ya sus años, ¿eh? Ojalá... Muchos juegos que salen... Sí, cariño... Fueran así. Me refiero, tuvieran este nivel de mimo, ¿eh? Es que tenemos que está doblado al español, pero un doblaje buenísimo. La ambientación también es buenísima. Gráficamente también está muy bien. Bueno, a ver, vamos a ver lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir volviendo con Samuel. Yo estoy aquí y hay un símbolo de admiración ahí. No sé si es bueno. Hola, Mogu. A ver, voy a ir directo a ver qué es eso. Mogu está aquí, ha venido a saludar. Hola, Mogucito. A ver. ¡Ay, qué ha pasado! ¿Pero qué es esto? ¡Hostia! ¿Pero que me ha salido ahí uno de la nada? Estaba yo tan tranquilo. El gato lo ha intentado, pero no ha conseguido. Mirad, este también, qué preciosidad. Qué es Mogu. Mogucito. Ay, saluda a la cámara, Mogucito. Bueno, Mogu. Epa, 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 epa. Ese ha salido de lo de sitio. Ese ha salido, ha sido, pero traicionero a más no poder. Y bueno, no sé. No. Si es que mira, me he dirigido. Puede, porque... dale al menos. Mira, que estoy dando al menos, pero ves que hay un símbolo de admiración ahí. Si le das al X, cambias de piso. Ya, pero si es que mira, ves aquí, hay un símbolo de admiración. ¿Dónde? Que no sé si será. Mira. ¿Leche? ¿Dónde hay un símbolo? Ahí, ¿no lo ves? En medio, donde estoy brillando. Ah, bueno, sí, pero. Pues que no sé lo que es pero eso. ¿Dónde tienes que ir? Voy a ver lo que es. Madre mía, pollito. Hay que ver. Bueno, seguimos con Alien Isolation intentando sobrevivir de los calvos asesinos. Yo me pregunto si nos llegaremos a pasar este juego. Desde luego, si nos acompañáis, o sea, si... Cago en la leche. Mira, mira, se ha ido, se va, se va, él a lo suyo. Vete, uy. Mogu, ya llena esto de pelo. Madre mía, qué mal rollito, Mogu, haz algo. No, deja a Mogu que no haga nada, que lo mismo. Cariño, ¿con cuál te pegabas el pinchazo? El X.
Sí. Bueno, vamos a ver. En principio parece que se ha ido, ¿no? Espérate. No sé si voy bien. Diría que no, ¿no? Lo intento. Y el pinchazo, ¿para qué es? El pinchazo te cura. Es como la vida. ¿Veis que abajo a la izquierda hay un... Ah, no lo veis, no lo veis porque lo tapo yo. Bueno, aquí, a ver, ¿dónde es? Aquí. Mejor me callo, ¿eh? ¡Me cago en la leche! El pinchazo es el que habéis visto ahora. Bueno, cariño, he descubierto que si te pilla no, no le, los calvos eran más amigables. Ay, que me comí el susto. Me ha pillado un alien, pero que me ha hecho ahí me ha hecho un ombligo nuevo. Bueno, ahí el pinchazo. ¿Para qué sirve el pinchazo? Decía que era para la vida, ¿no? Pues sí, habéis visto ahí. Para la vida era. Corre como si fuera al salón de a ver un Nintendo Direct. Sí, ahora ya ves. Una lamparoscopia de esa de gratis totalmente. Te ha roto el arma. Bueno, cariño, es que ha sido muy intenso. Oh, ¿dónde los dejan ahora? Oh, no me digas. No, bueno, los esquivo igual, ¿eh? Si... A ver, si recupero mi sitio. A ver dónde nos deja, que no veas, ¿no? El tiempo de Mau, carga. mi sitio. Se está tomando su... Mau, venga, quita. Yo creo que sí, que nos ha dejado donde... Claro, tráeme. Espera, Bueno, no, va, déjame sí, esquivarla a está. mí, Otra vez, para allá no es. que se me da bien esquivar los robots, ¿sabes? Chao, Rubén. ¡Chao, Rubén. Rubén! A ver si encontramos un punto Otra de... vez hay que coger el loctite. Sí. No lo cojo, ya no lo quiero. Mira, ahora va Hola, así. Matt. Mira, me ha visto, ¿no? Me ha visto. Venga, ven aquí. Al igual me pillas. Mira. Hostia. Que me voy, que te lo digo yo que me voy. Nick ha vuelto porque ya tiene café. Me voy. Se va. Se libra de dos, se libra de tres. No, de tres no te A libra. este te le voy a romper la calva otra vez. Por bocas, dice. No, 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 se libra. Se va corriendo. Que es por ahí que lo sé yo, que antes hemos tirado por ahí. Y ahora dirán... esto... Bueno, ahora dirán... ¡qué pérdida de tiempo! ¡Ya se ha ido! Esto es casa. Ahora no lo dicen, listo, dale ahí. Dale, dale, no te Le deja. estoy dando. Ay. Dame. Llamadme Rubén, vale, menos mal. Bueno. Podrán oír tu sensor de movimiento si te encuentras cerca de ellos. Úsalo con cuidado. Pero es que eso yo no lo sabía. Yo tampoco, lo acaban de poner. ¡Qué Ramones! Tienes pelos de mogo aquí, Ya, las si he es que estado lo he chuchando. abrazado. No sabía lo que hacía. Mirad la camiseta que llevo hoy que se me ve la entraña. Si oye ruidos por encima o por debajo de ti, hay algo merodeando Es cerca. que Qué es que tiene gracioso. mala leche el juego, ¿eh? Tiene mala leche. Buenas noches, Rubén. Que sueñes con los No seas malo. aliencitos. Malo. Eres malo. No lo sé.
A ver si avanzamos hoy. Hoy ya de momento hemos hecho una curva, ¿eh? Hemos adelantado una curva. Vale, lo primero, cariño, vamos a... Es que sin ti, ¿ves? No es lo mismo. Vamos a ver, mira, un punto de grabar lo tenemos ahí. Lo que pasa es que por aquí te sale el alien. Por aquí es por donde te ha chupado. No, no, he ido bastante más para allá, pero es que no he mirado lo del punto de grabado. Aquí hay, por aquí hay una sorpresa, hay un truco. Tira por allá, ya verás. No quiero, que hay un calvo. No, que no, que hay un truco. Que está el calvo. Que hay un... Seguro que hay un calvo, cállate ya. El pinchazo dolió más que la patada en la cara. Sí, sí, el pinchazo. Y nos quejábamos de los calvos, ¿eh? Y nos quejábamos de los robots. Ay, mi mamá. Cariño, pero a ver. Que no. Mira, yo me quedo aquí, esta tica. No puedes vivir aquí. Sabes que va a aparecer en cualquier momento el alien, ¿no? No es broma, ¿eh? Te lo digo en serio. Te doy el mando. No es broma. Mira, quítale a ese, que ese tiene unas cosas para darte. Este está vivo, ¿qué? Porque no sale lo de darme nada. Cabrón. Joder. Con perdón. A mí me dio cosas, ¿eh? Sí, te dio besos y abrazos. Mira, te ha tirado un beso. ¿Escuchas? Sí, sí, lo he escuchado. No me ha hecho gracia. Ninguna. Yo te iría buscando el sitio de grabar. A ver. Que así nos ahorraremos... ¿Es por ahí? Sí. Nika, o sea, os podéis imaginar cómo va. Iría así, o sea, arrastrándose como si fuera un un soldado ahí en la selva. ¿Te voy por ahí? No tengo ni idea. Me pierdo mucho, ¿eh? Ya he visto un agujerillo para meterse. ¿Cómo te gusta el agujerillo, eh? ¿Y si me meto sale el bicho? No. ¿Te imaginas? No creo que... Me meto en la boca del lobo directamente. Ya se te acaba la pila, ¿no? No, la he pagado yo, para que no se acabe del todo. Si es que mira, te queda un hilillo, ¿eh? Por ahí tiene pinta que no puedes pasar. Tiene pinta. Bueno. Es que espérate. Que había. ¿Para girar a la derecha o a la izquierda? ¿No? Eso me va a la pinza. No, yo diría que no. ¿Solo puedo esconderme aquí? Sí. ¿En serio? Vaya, a ver, acércate ahí, que lo mismo esas barras se pueden romper con algo. Te dice que necesita un... No. Bueno, pues volvemos atrás. Este agujerillo no, es de la solo no para... No, me había molado. Ya, ahora no me ve para vivir, ¿no? Ahí. Para vivir, claro. Ahí tienes para hacer tus cositas. A ver. Cariño, tú puedes. Venga, va. Ahí no te va a salir nada. Ahí lo trituraría con... ¿Qué es ese ruido? Calla. Tranquila. Es que si paso por aquí pitará porque llevo arma. No, que eso estará desactivado. ¿Ves? ¿Qué es ese ruido? Yo he visto algo moverse ahí delante. No, cariño, que era una mota polvo. A ver si te va a asustar a la mota de polvo. Ese ruido es algo que te invita a seguir andando. A mí no me invita, yo no sé volver. Ese ruido no me ha gustado yo. A ver. No hay nada. Ay, mira, ¿qué es eso? Ah, eso era lo que sonaba.
Pero este... Este es el de antes. Sí. ¿No? No tengo ni idea. Sí. Pues como había otro lado entonces. Sí. O no, no tengo ni idea, si te soy sincero. ¿Y ese ruido que suena, qué es? ¿La cinta transportadora de aquí? Puerta cerrada. Pues por aquí no es. En cambio, esa puerta está abierta. ¿Por allí no he venido? No tengo ni idea. Diría que no. No. Que no has abierto puerta. Matus dice, ese Animal Crossing se ve raro. Sí, este es el Animal Crossing Galáctico, vaya. Tower Link Transit System. No me puedo poner en las taquillas de aquí. New Aliens. Mira, te estás acercando al punto de grabar. Ya. Parece... Ah, mira, mira, mira. ¿Has visto cómo sale señalado? Es adelante, es adelante. Adelante lo tienes. Lo tienes ya a huevo. Solo tienes que... Al alcance de tu mano, Nika. Ahí, sin miedo. Claro que sí. Si no, te vas a encontrar nada malo. Mira, ahí ya tiene lo de grabar. Ay, dejarme grabar primero. Luego ya que... Ahora ya que salga lo que quiera. Bueno, ya hemos avanzado. Sí, sobre escribir. Ya hemos avanzado algo más. Dice Pichi, así se ve cuando no pagas la hipoteca, Matus. ¡Hostias! Pero tío... Cabrón, pero si es que no me da una oportunidad. No la da, no la da. No la da. A ver, es realista. Y ahora cuando... Es realista. Ya pueden salir 30, exacto. Pero... No creo que nos hayan dejado... Pero ahora según salgamos ahí no en el punto de guardado, ¿te sale el amigo? No creo. O oh, bueno, yo me voy para acá, ¿eh? ¡Por favor, ábrete! Hostia, qué susto con la voz, coño. Ahora al menos, vamos al mapa. Ahora anda de... ¡Mira! No sé qué está ahí. Por cuidado la vieja. Que podía sentir tu bicho. O sea, no lo mueva. No le doy, no le doy. Yo no lo no voy a dar. Respire. Yo no digo nada, no estoy respirando. Ahora asoma la cabeza como hacemos siempre, así tú y yo los dos. No lo vemos, ¿no? Aliencito bonito. Uy, Leche, ¿por qué cuando abres? Se ha ido, se ha ido. Ya no. Mira, mira, ¿quién es ese? ¿Quién es este tío? No lo sé. Parece Sam Fisher. ¿Con quién habla, Leche? ¿Qué es ese? ¿Quién es ese? ¿Qué quiere? Está huyendo. ¿De qué? ¿Y ese otro? No lo sé, pero los has visto salir corriendo. Voy a seguirlo, ¿eh? O no, o yo qué sé. Espera, espera, va, menos. ¿Qué tenemos que hacer? Vuelve con Samuel. Coge el tránsito a la torre tal. Mira, dale a la torre Zimmer. Pues igual, síguelo. Es que pues te pone que está aquí. ¡Ay! ¡Para arriba, no! ¡Yo corro para arriba, Ana! Por favor. Han pasado de ti esos dos totalmente. El peloto. Y ese tío, mira, hay un tío, hay un tío ahí, hay un tío ahí. Hay un robot de eso. ¿Qué es un robot? No, se ha pirado corriendo. No, no, se ha agachado, está tan cagado como yo. Míralo, míralo. Míralo. Hola, amigo. ¿Qué, cómo estás? ¿Qué pasan de ti? Porque están... ¡Bamen! ¡A ti te enseña los dientes! Nanao, como profesional de odontóloga, ¿qué opinas de su sonrisa? ¿Algún consejo para esquivar esos dientes? Profiden. A ver, no vale que nada más empezar te metas ahí. Sí, vale.
Alguien nos ayudará. ¿Y a nosotros qué? Yo no salgo hasta que no vea al alien salir y subir por donde hace pa'guante. Vale, yo creo que esos personajes con los que no puedes mira, hablar... Mira, ha salido uno corriendo. Están para que se los coma el alien. Doble tiempo en cepillarse, sí, sí. Doble en tiempo en cepillarse a la gente, porque ya nos ha matado ahí. Bueno, ha tenido un beso con todos los... Totalmente. Muchas gracias. ¿Qué hago? ¿Salvo? Sal, sal, tú sé valiente, que ya tenemos el alien y ya hemos dejado los calvos de atrás. No hay dolor, cariño. Eso sí, cúrate cuando pueda. Corre, se está comiendo a otro, aprovecha. Es que encima, corres. Así, corres así, o sea, parece que... Ahí, mira, ahí, métete, métete. Pero... Coño. Que quería curarme. Se está comiendo a uno, aprovecha. ¿Qué haces? Es que si lo suelto, es como quitar la pausa. Quítala y corre, quítala y corre. Por ahí, por el burejo. Por ahí. Me pilla, me pilla, me pilla. Me pilla. Me ha pillado un poco, tío. Ay, qué asco. Pero mira, se ha abierto la puerta. Pero me lo ha enseñado los dientes. Es que te mata de diferentes formas y creativas. Ya, ¿eh? Ya, no, bueno. Sí, creativo es, ¿eh? Oye. Dice, el alien se echa dos partidas de Pokémon en Smile y por una de pillarse, ahí está. Menudo beso francés de Dios, totalmente. Ha sido... Ya puedes saber que has comido, totalmente. Ha sido bonito, ha sido bonito. Ha sido muy bonito. Ay. Pues eso. Bueno, ya sabemos lo que hay que hacer, ¿eh? Por eso. Hay pues que... si no hubiera un mañana. Mira, lo que hay que hacer ahora es así, ¿vale? Tú corres, ¿no? ¿Qué haces? ¿Por qué das vuelta? Uy. Este es el tren de tránsito. ¿Ves? Pero vale. Que no tienes que ir a la residencial. ¿No? No. Pues ya le he dado. Creo que no. Tenías que haber esperado que hiciera digestión. Ahí está, ahí está. Que se coma otro y tú corres como si estuvieras siguiendo el autobús nocturno. Eso, ahí eso. Está. Bueno, ya hemos conseguido... No todo el mundo en la estación es agresivo. No todo el mundo. Nos hemos encontrado ahí a dos que eran carnaza. Corran lo más rápido. Lo más rápido. Sí, lo hemos intentado, pero es que esto le hace falta un poco de patín, unos patines o algo. Corazoncitos, muchas gracias. Mira, el vaso se está gracias, llenando. Gracias, Eddie. Eddie. Eddie, Eddie, sí, Eddie, sí. Lo está llenando. Está dando mucho amor. Eddie. Pero era por aquí a donde había que ir. ¿O? No me acuerdo, ahora le das al mapa. Si te has echado a correr a ver, y has dice... entrado donde primero has visto. Ir y... a todo. Nuevo objetivo, sí que era por aquí. O sea, vale, vale, vamos avanzando. Vamos avanzando. Vale, ves. Ves, vamos ves, bien, ves, muy bien, bien, muy bien. Venga, date la vuelta que sales por otro lado. ¿Por ahí seguro? No. Si me han dejado aquí no, mirando. Para. Para. Dale al mapa. Creo que es recto. Marisquería. Recto, recto y tienes un punto de guarda a la izquierda. ¿Te quieres arriesgar a guardar? Si el alien se ha quedado atrás, ¿no? No sé. Sí, no habrá más de uno. Pues guarda. Voy a grabar ya. Y lo que mola. ¿Solo existe un alien? ¿O puede tener amigos? No tengo ni idea. Entonces corre, quédate por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Por aquí, por aquí. Llama. Date llama. Llama. Y ahora reza para que no aparezca mientras. No va a aparecer, no. ¿Pero qué? Bueno, lo mismo es algún personaje de eso. ¿No? No sé. Esto no podía tardar más, ¿no? Dices que es por ahí, ¿verdad? Sí. Voy a entrar en marcha atrás. A eso iba a estar dentro esperándote. Te necesita el ascensor, sí, sí. A ver. ¿Te quieres abrir ya tanta seguridad y tanta leche? ¡Corre, corre!
Corre, corre. Dale a la, dale a la. Bueno, bueno, bueno. He avanzado tela, ¿eh? Sí, sí, sí. La linterna se tira en la oscuridad cuando tienes pila. Cuando tienes pila. Dale un golpe a ver si hay una señora charlando con la puerta abierta. Abierta. Pues lo mismo sí, ¿eh? El alien no es la única amenaza a bordo de la estación, ¿no? Pero no. Están los calvos también. Lo que está claro es que el alien es lo más letal. Porque los calvos los puedes driblar. Al alien, ¿no? Gato. Míralo, míralo. La panza están arriba ahí. Agustísimo. Están. Agustísimo. Han visto, recientemente han visto a Luca, han visto a Mogu, pero Tora... Pues es que no sé si se dejaría coger. Tora es muy cariñoso. Cuando quiere, dice, ya lo sabes tú. Dice, me recuerda cuando te perseguía en Nemesis en Resident Evil 3. ¡Ay! ¡Hostia, Rafa! ¿Qué? ¿Qué? Pero ojo, ese es bueno, ese es no bueno. No sé. Mira, este es bueno, mira. Hola, amigo. Ah, este es tu colega. Vamos, colega. Este, pero no es mi colega. ¿Es tú, Ripley? Sí, soy yo. ¡Hola, Fodo! ¡Hola, Fodo! Bueno, estamos cagados. ¡Oh, gatitos! ¡Tú no los viste, Mar! ¿Empiezo a coger gato? Sí. ¿Sí? Uf, Fodo, una tensión que estamos viviendo aquí. Mira, este es mi bebé. Gracias, Edis. Con las patadas y el alien con esos dientes ni aquí. Everyone is here. A ver, ¿qué está pasando aquí? Mira, pero a ver, ¿qué quiere que haga? Con él tengo menos miedo. ¿Qué quiere que haga? Dice, explora el hospital y encuentra suministros médicos para Taylor. Vale, vale, que se nos muere. Se nos muere Taylor. No sé por qué me da a mí que cuando vengamos... Estoy... Me he llenado de es pelo. Es lo malo de Mogu. No sé por qué me da a mí que cuando volvamos... ¿Hemos grabado aquí, cariño? No. Grabaste antes de meterte. ¡Hola, Lola! ¿Has visto? ¡Lola! ¿Qué hace despierta a estas horas, Lola? ¿A qué mola Mogu, Lola? A ver, voy a ir para allá. ¡Bello! Dice más. Es muy mono, Mogu. Es nuestro mediano. Y se ha ido, porque lo he... lo he incordiado. A ver, cuando hay por el que Pout... Mira, ven. Sí, esos dos tenían... A esos dos no este le doy mucho tiempo. Este es el osote gordote. A ver, por ahí he subido. Osito gordito. Y esto es lo mismo, ¿no? ¡Hola, Saiyan! ¡Hola, Saiyan! Pobre, se despierta por la calor cada hora, no me extraña. Gatito gordito. Saiyan, lo que te has perdido, ¿eh? Hoy sí que hemos visto a alguien. Sí, tío. Unas cuantas veces ya. Va a ser por aquí, de ¿verdad? De verdad, ¿eh? Pero qué cosa más bonita, sí. Y Tora en otro fascículo. A ver, creo que es por aquí, no sé. Tora está ahí. Sí, está aquí, está aquí. Tora. A ver si lo engañas para cogerlo. No. Se ha ido para el otro lado. Que se te lo robo, dice. ¿Al gordoncho quieres robarnos? ¿Qué? Necesito un doctor. Hola, necesito... Es una grabación. No, que ha dicho no me oye. La grabación es este, oye, no te oye, o sea... ¿Qué dice el ascensor es esto? No te estamos diciendo alguien, ¿puedo? ¿Qué quiere? ¿Me mete aquí? Sí, el gordo, dice Matt. No están en venta, ni regalados. No, son muy, muy... Son nuestros bebés. Nuestros. Muy nuestros. Los queremos. Dice, puta, ¿quién me llamaba Alf? Y no me molaba por el alien come gatos. ¿Quién te llamaba Alf, tío? ¿En la uni? Pobre. El alien que venía de Melmac. Yes. Pues está. A ver bueno. Si engaño al peque y os enseño al peque, que es el único que no ha salido en cámara.
Pero sí robado, dice. No, 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 no. Dice algún que otro amigo o amiga a lo largo de mi vida. Ah, pobre. A ver, esto parece que es el centro médico, ¿no? Entra al centro médico, sí, bueno, tiene pinta, ¿no? Y explora el hospital y encuentra. Entra al centro médico, el conducto, vaya, necesito. Izquierda, 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 derecha. A ver, cariño, estoy viendo conducto? A ver si había pilas o algo así para la linterna y esas cosas. ¿Estabas buscando el conducto? Estoy buscando cosas para coger. Tú estás tú corriendo muy tranquilo. Porque no hay nada, no es que no hay nada. Mira, a ver. A ver. Pero si no hay puerta. ¿Dónde has visto tu conducto? A ver. Te lo he dicho. Derecha. Fondo. Derecha. Derecha. Izquierda. ¿Sigue? ¿Sigue? Izquierda. Ah, eso. Joder. Es que los detectas. Experta en los conductos. Qué calor que hace, ¿eh? Dice, os tengo de fondo mientras me paso el Ace Attorney por enésima vez. Y quería ver si salía al conectarme, pero tienes quitado, Alia. Cógete un Valium para ti también de ahí. Te dice, no, no. Uy, ¿es que vas de subida? Ojo. Ah, tendré, sí, lo tendré desactivado lo de los amigos. Sí, ¿sabes por qué precisamente lo quité? Porque estaba grabando un gameplay un día. Iba y bueno, y fue. Bueno, no me salió una cosa que no. A ver, ¿cómo se activa la linterna, cariño? Con el I, pero si no hay pila. Sí, sí, pila, mira. Verás cómo salga el amigo del combo. Oye, el juego está guapísimo. A ti, a Fodo le gustan mucho los juegos de terror. ¿Este lo tienes, Fodo? Que no recuerdo, no recuerdo ahora. ¡Hola! Vaya hostia, te has dado. Está muy, muy bien el juego. ¿Qué me vas a decir? Estoy buscando un médico. Había cosas en el sillón. Espera, que me está contando cosas. Lo podías haber dicho antes, ¿no? Vale, el despacho de Morley. Fijaos en los pequeños detalles, aparte de las partículas flotando que te hace, provoca más inmersión, hasta el cristal este que se ve súper grueso, son está repleto de efectitos que molan, vaya. Ahí hay una maleta, ¿no hay nada en la maleta? ¿Dónde, en esta? No, cariño. ¿Y eso, cosa que hay ahí al lado? Eso no, sí, solo lo que brilla. Es una lata. Bueno, ahora tenemos que encontrar pues ahí tenías otro conducto. El código del ascensor de servicio. Este es el ascensor. No sé. No. Puerta cerrada. Por el momento diría que por aquí, ¿no? Los conductos que tanto te gustan. Venga. Ayudémonos el uno al otro, ¿eh? Por el beneficio mutuo. Claro. Dime a dónde ir, Culmar. Casos trágicos. No te preocupes, hace mucho que no está. No, no, por ahí no. Con la jeringa que me la llevo. ¿Por aquí? Esas son taquillas, ¿no? Sí, a la derecha. Es que aquí me sale, ya verás tú. Este hombre está un poco mal. A la izquierda parpadea algo antes de salir. ¿Dónde, cariño? Derecha. Por ahí, por ese mostrador de la derecha. ¿Eso? Ah, mira. Una bengala. ¿Y no hay nada más? Aquí no hay nada más. Este tío está de la olla, ¿eh? No sé yo si nos va a llevar a buen puerto.
Hacerle caso. Mapa. Actualiza mapa. Ah, ojo. Esto es rollo Metroid. Dice, no lo tengo porque tenía entendido que era más de huir y esconderse a los Outlast. Y yo prefiero los survival, tener poca munición. Poca munición. Seis balas creo que hemos tenido en todo. Pero sí, sí, este es de estás indefenso. Lo mismo te asomas por aquí, te come un alien. Tú sí. Te asomas para ver si salía, ¿no? Para ver. Se lo enseño a Fodo. Sí, va de ese rollo. Es justo lo que dices tú, Fodo. Es de... Eres un personaje... Bueno, aquí si fueras un marine creo que poquito más podrías hacer. Graba. Pero un personaje que no... Que... Vaya, que no tiene nada que hacer contra las cosas que se encuentra. Porque los robots... son duros de pelar, ¿eh? Y el alien, nada más verte, está muerto. También hay personajes humanos. A ver, que estoy corriendo yo aquí sin fijarme. Pues estás cascando y no. Esto. Encuentra el despacho, pero es que ahí no sale. Pero ¿no? Te sale el círculo, encuentra el despacho. Pues voy de recto. Morley. Pues fíjate, a veces correr sin sentido te hace llegar a los sitios. A ver, tengo dos caminos. Senior Consultant, usa el sintonizador de acceso. ¿Y esto? ¿Qué decía? Dispositivo no válido, te dice. No puedes pasar. ¿Y ahí? Sí, esto es... Vamos a utilizar la Game Boy esta rara. Sintoniza con L. Y usa R y A, L para introducir el código. Ahí, ¿no? A ver. Verás. Vale, Es que, a ver, esto tiene su coña, ¿eh? Ya, lo hice yo la otra vez. Pero es que, a ver... Ah, que hay que mantenerlo, sí. Vale. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y ahora, moverte con el R y aceptar la figurita de arriba. Tienes que hacerla, ¿no? Sí. Ah, vale, el de este S, de aquí... Y el de arriba a la derecha. Vale. Código aceptado. Ya ves. Pues lo tendrá en su... Uy, la lámpara se ha movido, ¿eh? No te preocupes que no te va a hacer nada. Es por si había algo. ¡Ay, Edis! ¡Muchas gracias! Las balas apenas le hacen algo a los carros. Nada, no les hacen nada. No les hacen... Bueno. ¿Has encontrado el código? Sí. Ah, pues ahora busca al médico moribundo. O bueno, moribundo, ¿no? Atención, moribundo no, estará muerto. Estará muerto, sí. ¿Será este Morley? No creo, ¿no? Morley. Dice, yo cuando era un mico, dice, jugaba con mi padre al juego de Aliens de la Play 1. Y ese era más rollo survival a los Resident Evil, pero con Alien. sí, es que este tipo de juegos... Yo jugué a uno... Vaya, que no es de lo que más estila, ¿eh? No es de lo que más estila. Esto de ir corriendo y... No, por aquí no va a ser. Porque necesitamos otro... Tienes que buscar al moribundo. Moribundo lo que estará ya tieso, el tío. Lo mismo es ese que está ahí tumbado aquí. Verás tú. Cariño, que baja, Chica, volaré. Corre y escóndete. La taquilla. Aunque hagas así, no te escucho. Dice Fodo, dice ahí metiendo el dedo en la llaga de Wii U. Dice, ¿cuándo streaming de Alien Colonial Marines de Wii U? Alien Colonial Marines que se veía espectacular, que era una cosa increíble. Y nunca, bueno. ¿Te queda ahí? Menuda bola nos metieron con ese juego. Menuda bola nos metieron a todos. Eso, mira, vamos a meterle la balica aquí. A ver, métete la balica. A ver, ¿nos curamos, cariño? Sí, sí. A ver. Tiene una solo, güey. Atina con ella. Aquí. Sí, esto es fácil, ¿eh? Venga. Da igual, si nos pilla el alien, nos cruje igual. Creo que podemos hacer una más, ¿no? No, te falta una pieza. He pillado una jeringa antes. ¿Qué te pasa? ¿Te falta una pieza? Vale, pues no lo intento. Mira, dale al X. Digo al B.
A ver, le doy al B. Ponte encima, te falta una pieza. Cabezón. L para fábrica. ¡Cómo la leche! ¡Cállame! ¡Métete! ¡Ay, tío! Ya no te metes. Que nadie respire, Eddie. ¡Tarde! ¡Lágrimas de alegría! ¡Lágrimas de alegría! Dios. Eso no lo esperaba yo. Bueno, Fodo, si la has visto, ya has visto de qué va esto. Ya de que... Si pues te pillan, ya para que te va a curar, claro. Exactamente. No sé en qué parte estoy. Mira, en la de ahí tienes los Legos. Coge los Legos. ¿Qué Lego? No sé, eso de ahí. Ah, no, que un compa de Camela. ¿Sabes que no me gusta que se me oculte información? Ah, ¿no? ¿Me oyes? ¿Dónde está? ¿En qué parte? Ese es el Morley. Ah, no, no, es el tío este, ¿eh? Lingard. El vaso ha petado. ¿Para dónde tenía que ir, cariño? Eddie se ha encargado de llenarlo enterico. Es que no me queda claro si ayuda al doctor, o sea... Hay que ir a donde habíamos llegado antes. Ahí, encuentra sí. El despacho de Morley. Otra vez al despacho del Morley este. Doble pinchazo. Doble pinchazo. No tengo. ¿Era por ahí? Por ahí, por ahí. ¿Y para allá? ¿Para el otro lado? No sé. Pues mira, Eddie se ha encargado de que el vaso rebose ahí de bits, ahí de todos los colores. Muchas gracias, de verdad, Eddie. Uy. Ahora a la derecha, ¿no? Sí. Ten cuidado, que ahí es justo donde me he quedado yo. ¿Aquí? Del despacho no he pasado. Sí, ahí está. Lo que os ha hecho ese alien no se arregla con pinchazos, no. Está claro que no. El de abajo. La Pokéball y el 3. ¡Hola! ¡Y ha lanzado una bomba, Eddie! ¡Muchas gracias! Gracias, Eddie. Para vaciar el vaso. Para vaciar el vaso. Una bomba, perrito. Mira, mira. ¡Hala! Y fuera todo. Bueno, casi todo. Muchas gracias, Edith. Gracias. Bueno, esto era. Bueno, sí. 1702. No va a cambiar el código, ¿no? Vete a saber si son tan puñeteros que. 1702. Sí, sí, sí. Bueno. Nos da que Morris está un poquito palmao. Así que suponemos que habrá que encontrar su cadáver. Ese es el alien, ¿eh, cariño? Dice Al, dice... Entonces, yo no salgo, tío. Ya no salgo. Tienes que salir, aquí. Cariño. No quiero, tienes que salir. Me va a comer el alien. Que no te come el alien, que tú eres muy precavida. Dice... Si donamos en vez de encender o apagar las luces... Hacemos que no podáis esconderos cuando salga el bicho. Es una opción, es una opción. Uy, ¿qué era eso? Hoy la verdad es que estamos... Bueno, hoy, el viernes, que ya estamos sábado. Estamos con las donaciones que lo hemos petado, ¿eh? ¡Ah, ah! ¡Hala! ¿Ves que no te da la oportunidad? Eso es muy malo. Que Belros nos ha donado 50 euros, 50 euros. De todas formas, por si alguien quisiera, vaya, que eso tampoco vamos a decirle... Mira lo que pasa si no te escondes. A la gente que no... Recordar que con cada donación nos estáis ayudando a crecer, nos estáis ayudando a avanzar. Y nos estáis ayudando a tener valentía contra el alien. Venga, va. Te come y te pega. Vale, a dormir. Y si hacéis una donación, no saldrá hasta que no pilles el este. Haremos lo que digáis, vaya. Lo que dice Fodo, por ejemplo, no escondernos. Derecha, derecha.
o lo que queráis, vaya. Así que si no te escondes, te come. A ver, mira, está ahí. Mira, primero el tío Alex, este. Vale. Luego el tío de la nariz. Ese. Este de aquí, ¿no? No, ese. Sí, y ahora la J. Corre. Es una V. O algo así. ¿De dónde salió el bicho? Del techo. Salió del bicho, Eddie. Si salió es que... del techo. A la vez, dice Saya. Sí, sí, sí. No me vale el enlace, qué curioso. Sí, Fodo. Twitch los. Los bloquea. Bueno, es el mismo, ¿no? Sí, lo he encontrado. Sí, es que es curioso, o sea, ese sistema de donaciones y bloquear los enlaces, incluso los que tú pones, vaya. Te ha comido por ahí. Sí. A ver, me voy a agachar, ¿eh? ¿Dónde has ido? En el techo. No, yo ahí. En ese punto, ves que como caiga, atrás tienes una caja para meterte. Va a caer de ahí. ¿De ahí? ¿De dónde? De ahí, de por ahí me ha salido a mí me ha trincado aquí. Pero a mí... ¡Oh! Corre, que te pilla. No me pilles, no, por favor, yo me meto aquí. ¡Me cago en donde me metió! ¡Está ahí la tarjeta! Pero que te pilla ahora. ¿No puedes cerrar la puerta? Dice Poler, con las donaciones deberéis iluminaros con una lámpara que parpadee y dejar abierta la puerta para ver el pasillo a oscuras. Está abierta. Está abierta, con el pasillo a oscuras. Dice, yo no me acercaría ahí. Yo tampoco. Me quedo aquí un momento, ¿vale? Me quedo... Uy, dice Fodo, pues los Resident Evil están de oferta. Lo mismo es el momento de comprarlo. ¿Otra y empezar vez una serie? Otra vez nos han puesto oferta. ¿Sabes que estuve a punto de pillármelo? Precisamente para eso, Fodo. Porque el modo cooperativo mola un montón. Bueno, con Fodo jugué. ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! ¡Escóndete! Con Fodo jugamos una vez al. ¡Estate quieto! Me callo. Me faltan el 0 y el 4. El 0 y el 4. El 0. Alias parece tenso, dice Fodo. Es que este juego tensifica. A ver. Espera, que no la has visto. Quiero mirar mientras casca. Toma, pero ¿cómo sales? Que no quería salir, que solo quería girar la cámara. ¡Me cago en todo! Se ha abierto la puerta, ¿eh? Sí, lo he visto. ¿Pero qué abre la puerta aquí? ¿Las motas de polvo o qué? Ya se podría ver a la regi. Ya. ¿Eso era el alien? ¿Os habéis dado cuenta que... ¿Es que vuelve? Sí. Ha vuelto. No tiene otra cosa que hacer. No hay más gente para pinchar. Hostia, pues mira, otra cosa que hacer. Sí, eso es para que no. Ahora nos ha enseñado la mano también. Oye, poco a poco va cogiendo confianza. Toma. No quiero. Ya sabes dónde está la tarjeta. No me acuerdo por dónde has hecho a correr. Es muy fácil. Sales y por donde primero te ven tus piernas. Pues hace un mes, Fodo, estaban. Te ha hecho un Rosalía. Totalmente. Estaban de oferta los Resident Evil. El 4 a mí me gustó mucho. Cuando me lo pasé en la GameCube, ¿eh? Que tiene una historia el de la GameCube mío. O ya me he perdido. Sí, creo que sí. Sí, no. Ah, ahí está eso. Pues mi Resident Evil, cuando me puse a pasarme el Resident Evil 4 de GameCube,
que ya vivía con Ana en Barcelona, con Nika. Me estaba... ¿Era? ¿Eh? El este del médico. Pues cuando me llegué al final del juego, al último capítulo así, mi GameCube se rompió. Solo con... Pero es que era curioso, o sea, solo con el Resident Evil 4 ponía cualquier juego y se veía bien. Pero el Resident Evil 4 se veía de color dorado. De color dorado. A partir de ese punto, el juego se veía dorado. Se veía dorado. No podía seguir jugando porque era un coñazo verlo todo dorado. Y entonces, ¿qué hice? Pues la envié a reparar a Nintendo, que me cobraron 50 euros, creo, por la gráfica, decían. Y mientras tanto, un amigo me dejó su GameCube y en esa se veía perfecto. Vaya, fue una cosa rarísima. Pasó un mes, desde el final. Dices, ya bien, ya está el alien, ya puedo dormir tranquilo. Bueno, fue rarísimo. Y me llama mucho el resto de Resident Evil, Fodo. ¿El 5 qué tal? ¿Lo recomiendas o qué? Porque sería el siguiente que jugaría. Porque me gustaría pillar o el 5 o el 6. Pero ya o... la tengo. O el 7. ¿No hay otra salida? No. Ahora tienes que ir donde está el tío. Ya la tarjeta la tienes, ¿vale? Pero tengo que ir allí, por cojones. El 5 es más de acción, sí, es lo que dicen. Sí, que es más, que es el que más rompía, ¿no? Lo que era la historia. Pero tiene el plus de que puedes jugarlo en cooperativo entero en local. Especialista superior, Dr. Morley. ¿Dónde tengo que ir? ¿A donde estabas antes? Encuentra la tarjeta, o sea, es que ya la tengo. ¿La tienes ya? ¿Y tengo que ir ahí otra vez? No, supongo que tienes... A ver, ten cuidado, vas muy rápido. Corre, corre, a la izquierda, ahí, allí, corre. Eso es que ya ha bajado. Ahí no, no te metas ahí. Aquí es donde estaba la tarjeta. Sí, pero es que ya la tienes. Agáchate. Te pilla fijo. A veces parece el 4, pero en África. Y ahora ya la tengo. Me molaba mucho el 4. Y bueno, para nosotros fue mítico, porque fue los primeros años que empezamos a salir. ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! Juanjo dice, balas por doquier, infectados, saltando vallas. ¡Hola, Juanjo! ¡Holi! El 5 es acción pura. Eso me gusta, pero también me gusta un poquito de misterio. ¿Y ahora te tengo que ir, tío? Sí, me compro. ¿Me sigue uno... poniendo en cuenta la tarjeta de acceso? Pues era un fallo, ¿no? Porque ya la tenemos. Estaba... Mira, dale. Lo mismo que no... No. Estaba aquí. No sé si será un bug. Estaba aquí. Buscar, mira, sale ahí. No. Construye, ¿no? Así para... Uf. Mira, ahora sí se puede hacer la solución curativa. Vale, ya tenemos otro pinchazo. Pues se da igual, se nos come el alien. Ya, es eso. Pero pagan billetes, no creo que subían 8 horas. Bueno, hemos picado el 5. Viajaban en el techo. ¿Y si tiene una bomba de humo o algo? No creo. A ver, yo creo que eso será más bien para los humanos. Míralo. Quédate ahí. No respires, cariño. ¡No te muevas! Asómate. ¡Un huevo! Pero ha dejado de sonar la música. No se mueve, se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. Se tira la cola. Cariño. Dale foto. A la cola. Bueno. El 5 y el 7. No siete, me justo. Vio, Nico. Sí, el cero, bueno, mira, se va para allá. Mira, ya está, ya se ha ido a otro sitio.
Gracias. Sin respirar y patalear. Ya estás, aprovecha ahora, Garina. Pero es que no sé para dónde ir porque no me lo ha dicho. Me sigue diciendo que encuentre la tarjeta de acceso. Ya la tienes. Ah, pero claro, no está marcado el... Por eso. Creo que es que lo hemos hecho al revés. Joder, y entonces no vale. Un fallo del juego porque ya la tenemos. O lo mismo te deja acceder. Claro, pero ¿por dónde he de ir? ¿Por la puerta aquella que estaba al lado del despacho? ¡Ahí va el bicho! Dijo Manolo Lama. Si tú ve al principio, donde estaba el tío. Lo mismo ahora cuando lo veas, lo mismo te dice que ¿y ya dónde estaba el tío? No lo sé, pero aquí no, aquí no está. Pues no me ayudas nada. Lo siento, cariño, no me conozco la nave esta. A ver, lo que está claro es que aquí no nos podemos quedar. Aquí es donde me comió la otra vez. ¿Aquí dentro? Creo. Sigue, sigue. Tira. No, 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 porque había taquillas. Se ha visto la cola, ¿no? Sí. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí. Míralo, míralo, míralo. Corre, vete, vete, vete para allá. Vete, vete, vete por la puerta que se hace. No te vayas a la taquilla. No te vayas a la taquilla, que va a venir por ahí. Sal de ahí. Va a entrar por ahí. Sal por ahí, por ahí, por ahí. Como salga por aquí, que no cobra. No sale por ahí, no sale por ahí. Que está dando vueltas. Como un peonzo. Rafa, lo estoy pasando muy mal, eh. Detrás, detrás. Lo tienes detrás. Gilipollas. Hazle señales. Adiós, mundo cruel. Saiyan, mira. ¡Un primer plano! ¡Te ha gustado! ¡Hala ahí! Besito. ¡Joder! ¡Ten cuidado, Rafa! ¡Que este paso te va a calientar la cama! A ver, bueno, vamos a hacer ahora... Yo creo que ahora sí. Me duele el culo. Ya queda menos. Estaré aquí. A ver, bueno, lo que está claro es que se ha bugueado el juego. Porque decía que no... Que no teníamos la llave, y la teníamos. Porque la había pillado antes. Lo hago rápido, mira, ¿ves? Te has sonreído, Saiyan. Aquí, aquí, ¿ves? Ahora pillo el chip, el 3. Esto es un juego de ensayo y error, ¿no? Al final... La J y el lo haces de... ¡Oh! Me he equivocado, con lo fácil que de era. De las veces que ya esto, ¿no? El tío, la J... Y la Pokéball. Totalmente. Ha sido... Gracias, Eddie. Gracias, Eddie. Gracias. Va a vaciar el vaso. A ver, él. Todo lo que hay ahí lo ha metido él. Así que merece. Sí, sí, sí. Él puede vaciar. Hace lo que... Ah, pues quiera. No lo ha vaciado mucho. Vale. Venga, el código. No lo vacío más hoy. El código. Esto está chupado. Pero oye, bien bonito y brillante que tiene la dentadura. Las dos. Sí, 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 totalmente, Poler. Tienes toda la razón del mundo. La lleva encima. Yo voy izquierda corriendo. Para arriba y corre a la izquierda. Izquierda. Ahí metido, ahí. Ahí, ahí. Antes se había bugueado, ¿eh? Porque mira, la esta. Claro, se había bugueado porque lo cogí primero. ¿Cómo no? Pero es que eso está mal. Bueno, ¿qué te digo? Claro, no nos habían dicho que la cogiéramos y ya la teníamos. Era ¿ya así. Lo tienes ahora? No, está parmeando. A ver qué pasa. ¿Ha vuelto a buguear? Ah, no, ya está. ¿Y esto qué es? Lo que has cogido, eso sí lo has cogido, ¿no? ¿O no? Eso es un sensor. Pero no me ha dicho nada, ¿eh? Lo mismo este no es el Morrie ese. Que este sí es el Morrie. El Morrie ese. El Morrie, no sé, es que ahora tampoco ha... Dale al menos. ¿Ves? Joder, Morrie. No, es que debe haber varios de estos. Lo vimos eso, ¿eh? Y no se bugueó y le echamos la culpa. Se saltará la dieta, pero no el cepillado. Esta panda. Bueno, bueno. A ver, por aquí. Por aquí es por donde hemos tirado antes. Pero esta vez voy a correr. ¿Pero es que te va a ver? No, porque es tonto. No, no es tonto, ¿no? No lo ve. Su padre. Thank you.
codo, ¿qué te pasa? Yo tampoco entiendo qué haces. ¿Qué le pasa? Porque dice, pone su emote. Y luego otra vez, y luego otra vez, y luego dice, no funciona. Y dice, ahora, no entiendo lo de las moneditas estas. No, no sé de qué habla, no sé con qué se pelea. No, porque está peleándose con la... Vale, hay que venir aquí. Sí. Pero con la tarjeta. ¿Qué es eso? ¿Con qué tarjeta? Pues no sé, porque ahora no tenemos lo del Morley ese. Ah, sin donación no va, puedo. Ah, vale. Que está probando lo de los puntos de Nexene. Lo de destacar mensaje y todo eso, supongo. Está adelante. ¿No? Pero es que ¿para dónde hay que ir entonces? Joder, mosquito, ahora no. Terror es entrar al ninja, lo que te toque contra aquí. Dices allá. Una de las cosas que nos vendieron con el Alien Colonial Marines de la de Wii U. Sí, sí, el que no salió nunca. Terror es despertar, tirar, desayunar y que no queden dinosaurios. Era que... Igual esa te vale para entrar por aquí. No tengo ni idea. Era que el Gamepad era una pasada. Me he vuelto al mismo sitio. El Gamepad era una pasada porque en el Gamepad tenías esto. Tenías esto directamente. Y decían que era increíble tener todo el rato el sensor de movimiento. Pero vaya, nos la colaron bien. ¡Gracias, Edis! Ahora el mosquito te quiere dar besos. El mosquito... También he intentado clavarme el pincho, pero no. No lo he dejado. Se ha abierto, ¿no? Sí, sí, es que ha entrado por ahí. Ha entrado por ahí. Pues ahora se te ha abierto a ti, verás tú que... No, pero no, no. A ver, hay sitio donde esconderse. Lo que pasa es que estoy buscando... Es que por ahí es lo último por donde has ido, ¿no? Estoy dando vueltas con una peonza. Sí, por aquí es por donde te ha dicho que no te iba a dejar. Sí, hay que encontrar la tarjeta. ¡Que no corras, tío! Míralo, 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 ¿dónde me escondo? Aquí en no la me caja te antes. Puedes meter, creo. ¿Aquí qué me voy a meter? Si esto es una esta de... He dicho en las cajas te ya, puedes ya, meter. Pero aquí no, aquí no. ¿Estás agachado? Estoy agachado, sí. ¿Estás quieto? Que quiero verlo. Oye, ¿no hay un juego en el que seas el alien? Sí, en el alien, precisamente con Golden Marine, creo que podía. Hay un modo para... Míralo, míralo, si es que está ahí el tío que parece... Yo me voy aquí. Puede detectar eso. Ya. Sí, Carrion, dice Pichi. Adiós. ¿No? Sí. Ay. Oye, ¿sabes que la tensión no va bien? Que me duele la espalda. Sí, hay un modo en el que... Sí, Canela que había... seguro que le da solo una estrella a la nave. Uf, y ni eso. Y ni eso. Alien vs Predator, sin ir más lejos. Si es que me acuerdo yo porque hacíamos las noticias... ¿Toca? De... Sí, toma, toma, patito. Hacíamos las noticias del juego y había varios tipos de aliens también. Mira, no, ahora sí bien. Estoy sudando, Prefería cagarte el pincho en vez del beso francés. ¿Tú? Sí, es que esta vez me ha pillado la espalda. Pero ahora ya no sabemos... Sí. Es que no sabemos si se ha bugueado. No sé si reiniciarlo. Por lo de la tarjeta. Por lo de la tarjeta. Porque es que no hemos encontrado otro tío ni otra tarjeta. Uf. Cuidado por la espalda. Cuidado con la espalda, cara de por favor. Cara de por favor. Cara de por favor. Con tu espaldita, cariño. El código
Son los gatos, cariño. No, estaba mirando si era Mario. Mira, hay chapas ahí de... Ya las he cogido. De Fortnite, digo Fortnite, de... De Fallout, de Fallout. Ah, de Fallout. No juego al Fallout. Hay chapas de Nunca Cola. Bueno, eso eran fichas. ¿Has encontrado el código? También sí. Vamos a necesitar la tarjeta Morty. Siempre la llevaba encima. Encuéntralo. Sí, lo curioso es que encontramos una tarjeta, pero no dice qué es. Estoy intentando averiguar qué es eso. La primera vez me suena que dijeron que sí que era esa, ¿no? Sí. En Discord por tiempo limitado. Vamos a verlo. A ver. Mira, hay una tarjeta. Espera, ¿qué pone? La placa identificativa. Está ahí. Pero sigue sin decirme lo de Morley. No, porque no será esa. O no es esa y hay otro que me extrañaría. Pero es que pocos sitios más puedes ir, tío. Ah, mira. Espera, mira. ¿Ves? Hay dos más así. ¿Los ves? Sí. Vamos a ver si... Porque en uno de esos lo hemos encontrado. Es que lo dijo. Mientras tanto voy a ir al Discord que dice Saiyan que tiene algo... ¿Tiene ¿Aperitivo? Algo, no lo sé. ¿Será una aceituna nocturna o algo así? ¿Dónde? No sé. Voy para allá. A ver. ¡Ah! ¡Pero bueno! ¿Qué hace ahí? ¡Que estamos en un cine! ¡Es Saiyan! Anda ya. Ahí sí que se ven bien los Next Gen Party y todo, ¿eh? Mira tú, un día esto me tienes que decir dónde has, o sea, que no sé dónde trabaja Saiyan tampoco. Bueno, si ha dicho por tiempo limitado es que lo mismo lo tiene que quitar, ¿eh? Y lo entendería. ¡Oh, hostia puta! ¡Ahora sí! ¡Me cago en su raza! ¡Ya hago más hoy! ¡Se acabó! A ver, tenemos que salir de la zona médica. ¿Qué coño? Esta. Tengo el corazón aquí. Vale, la primera que te encuentras, según sales, de donde te encuentras la primera tarjeta, no es que me ha comido. Vale. Y no hay nada. No hay nada. Vale, mira, voy a ir directo. Infartito, ¿vale? Sí, infartito. Tengo el corazón en la boca. Coño. A ver, esta. ¿Cuánta aquí? Maldad? Esta, de aquí esta es la que te he dicho que no es. Esta se abre, además. Y esa también. Ay, ah, esa tampoco. En esta es la que me ha matado. Ah, estos son como... Te cuentan rollos. Pero en esta me ha matado. En esta me ha matado. Vete a la otra. ¿Qué es esto? Para esconderte. Te metes ahí. Escúchame, vete a la otra. Esa de ahí, ¿no? No, esa es la abierta donde está el otro. Vete a la otra cerrada. Si es que entran las dos, cariño. Pero a la otra no hay nada tampoco. No. Pues entonces no hay más capsuletas. Me he metido en esta. En esa es donde me ha matado. Sí. Me he metido... En esa. En esta. En esa no hay nada. A ver, vamos a ver el mapa. Hay tres, ¿no? Solo hay tres. Solo hay tres. Y mira, sala de sedación. El despacho del otro está ahí. Y a ver... Pone el mapa. Y luego, ¿a esa puerta cuál es? La que está cerrada. A lo mejor con la tarjeta que cogemos luego podemos entrar aquí. Código requerido. Es el código. A lo mejor con la tarjeta. No, no, código, ¿sabes lo que es? El código. Ah, el 1702. Sí. A ver. A ver. Que todavía no lo sabemos, entonces, claro. Te ha sido mal, ¿no? ¿Ahora? No tengo ni idea. ¿Qué parar de dar vuelta? ¿Y esto? El centro es este, aquí se estaba antes. Vale. A ver. ¿El código qué color? Ya comenté en qué trabajo, dijo Saya. Sí, pero no me acuerdo. O sea, o no lo vi yo. Este foto que si nos liamos con un alien, ¿qué boca le besa? Ya comenté qué trabajo. Mira, estoy aquí donde me ha pillado antes. Yo no lo sé. Yo no me acuerdo. Por ahí no es. ¿Para abajo? Para despacho. Por ese pasillo. Por ahí, si por esto ya puerta. Nos lo tendríamos que saber de memoria y todo. A ver. Ve, esto yo ya lo sé. La abajo a la derecha. La bolita. La Pokéball. Y el señor. Chepao.
En un cine trabaja. En un cine. Eso sospechaba, eso sospechaba. Vale. Pues ya entiendo por qué tanto tiempo has estado. Claro. Lo he encontrado, El que pone las pelis. Que los cines han estado. Bueno. Corre, 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 izquierda, corre, 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 ahí, dentro, coge la tarjeta. 1702, sí. Cariño. ¡Ah! Espera. Quédate ahí, espérate que pase. Estoy en la cama. Estoy a gustísimo. Estoy muy cómodo. ¡Que no te muevas! Lo puedo hacer. Puedes olerlo, ha dicho. Lo huelo, lo estoy oliendo. ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Hala! 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 Se me ha pinche. ¡La acabó! Ya he jugado mucho hoy. El peor de los screams. Joder. Esto ha sido peor que el Alien, ¿eh? ¿En serio eso existe? Pues sí. Sí, eso existe. Bueno, es que lo hemos dicho muchas veces, que donde hacemos los streamings... Hace mucha calor. Hace mucha calor. Y lleva tu té hoy, la pobre. Y... ¿A qué huele la boquita? A que le huele la boquita. Lágrimas de alegría, eso le huele a la... La boquita. Pues... Dios. Es que estábamos cerca. ¡Qué rabia! Espérate. Ahora ya sabíamos dónde estaba lo del código. Me hubiera gustado hacer eso. Uf. Es que está... Está ardiendo, ¿no? Está, pero hirviendo, ¿eh? O sea, la consola está hirviendo. Está hirviendo. Bueno, mientras tanto se enfría. Es que esto, como no se enfríe, no vamos a poder jugar. ¿Me meto en la nevera? No sé, bueno, ya tú ya te la para allá. A ver si. A ver. Vamos a ver. ¿Agua así en el aire acondicionado? Pues sí, ando. No creo que haga. No, sí. un bacon no, pero para calentar unos bikinis. Unos sándwiches. A ver. Vamos a seguir, ¿eh? Esto, vamos a seguir porque... Ahora que ya sabíamos dónde está, el congelador es más rápido. Lo malo que si la metemos en el congelador, lo mismo hace un cambio brusco de temperatura y se rompe algo. Se puede romper algo, así que no, mejor vamos a... Bacon frito. Frío bacon y no sé qué, un poquito. Sí, yo tampoco me acuerdo de... ¡Bacon frito! Acababa así. Bueno, a ver, gente, esto no se ha acabado, ¿eh? Esto no se ha acabado, ¿vale? Porque íbamos a jugar un par de horitas, todavía nos queda 15 minutos, vamos a esperar a que se enfríe un poquito la consola, ojo, porque os hemos dicho más de una vez que donde jugamos y donde hacemos los streamings hace calor. Ahí estaba la prueba. Gracias a las donaciones de Ave Pistada y de Belros, pues vamos a poder comprar un ventilador. De hecho, llega mañana el ventilador. El ventilador no tira aire frío, pero yo creo que estaremos mejor en esta habitación. Y claro, si es que ya veis, lo decía, lo del disipador que pone ahí en el este que hemos reiniciado lo de las donaciones, es también porque... hicimos streaming desde marzo, abril, mayo, junio, hasta que no empezó junio y empezó a apretar la calor, no empezaron a verse ralentizaciones algunas veces. Y es porque la consola, el ordenador también necesitamos algo para... Porque comprar uno, lo suyo sería poner un aire acondicionado, ¿vale? Y cambiar el ordenador, no nos da el dinero para comprar un aire acondicionado, pues compramos un ventilador. No nos da el dinero para comprar un ordenador nuevo, pues le vamos a poner un disipador, a ver si así podemos seguir, ¿vale? Dice, pues me llamáis y pongo el abanico aquí. Es que yo me quedo ahora con las ganas de seguir, esto no puede ser.
No puede ser. Así que el que quiera que ayude ahí, el que quiera y el que pueda, ahí dejamos nexn.tv, donde hacer donaciones para ese disipador, para nuestro ordenador, para seguir adelante, que algún día ya verás tú si no es el ordenador el que hace... apagado por sobrecalentamiento. Cariño, ¿cómo va eso? Vale, vale. Es que para que veáis que no lo decimos en broma, cuando decimos que hace mucha calor aquí, ayer en el streaming que hicimos, que hice con Mario, acabé, pero empapado de sudor. Dice, madre mía, es que por ahí abajo tenéis que pasar un calor horroroso. Pues sí, aquí, pues en Almería que vivimos nosotros, aún, pero pues por donde vive Nanaón creo que también apañado, de calores por ahí. Sí, 29 grados, ya, 29 grados, pues ahí es lo que pasa. Esta habitación, vivimos en un quinto, ¿vale? Pero encima no hay nada. Está todo el día, el sol le da a esta habitación por todos lados, durante todo el día. Entonces se crea un efecto horno que ni con las ventanas abiertas ni nada, ¿eh? Aquí me estoy muriendo, dice la pobre Nana. Bueno, pero a que tu consola no se apaga por sobrecalentamiento. Por favor, por favor. Bueno, cariño, tráela a ver si... Menos mal que habíamos... Un KitKat. Bueno, ahora está mejor, ¿eh? Ya no achicharra. Ya no achicharra. Un KitKat. No lo voy a enseñar, que es publicidad. Oh, mira, pero no se ha cerrado, ¿eh? O sea, hostia, se ha apagado. El juego no se ha cerrado. Lo que se ha cerrado ha sido la... Lo que se ha cerrado ha sido... Se ha apagado la consola. Pero el juego no se ha cerrado. Madre mía, yo soy vasca, todo lo que suba 20 grados me parece el infierno. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos aquí, ¿eh? Seguimos aquí. Seguimos aquí. Y aquí no llueve apenas. Bueno. Ah, yo puedo ir abanicando, me dices allá. ¿Esto qué es? Aquí, ya he cogido. Vale, ya he cogido esto. Ojalá 20 grados, dice. Estaba por ahí, ¿no, cariño? Sí, pero... Mira, he visto eso y me pensaba que era el alien. Aquí, ¿no? Aquí. Staff. Sí, aquí. Aquí va a estar el tío, ya verás. 1702. 1702. Aquí va a estar aquí. Ya verás. No sé. Ciérrate. No se cierra. Actualiza el mapa. ¿Dónde está? Detrás, esa cosa blanca. Ah, la pantalla. Aquí. Vale. Actualizado. Ya no tienen luz. ¿Pero por qué? Ah, se ha cerrado. Vale. Sí, para hacer que se vuelva. Ojalá le pidiera a él también que metiera puñetero código. Ojalá se lo pidiera. Mal rollo que haya taquilla. Pero por favor. Por ahí no pasa. Vale, que se ha abierto la puerta. Míralo. Quédate ahí. Hostia, Rafa. Quieto. ¿Te ha visto? No te ha visto. Te pille la puerta al rabo y te lo arranque. Hasta que no se cierre la puerta, ¿sabes que está ahí? ¡Hala! ¡Panda! Dice, estuvimos aquí a 43 ayer y casi morimos colectivamente. ¡43! 43 grados. 43. Madre mía. Poler dice que en su ciudad llueve, pero no llega a caer lluvia porque se evapora. ¿Para dónde has de ir? Es que no miras ni el mapa. Sí, pero sé, tengo la orientación de naves. Mira, tengo dos caminos. Uno por ahí y otro por aquí. Yo creo que por aquí va a ser. No, eso sí, que no veas. El alien de la horchata. No veas, no me dio patada ni nada. No es un alien. El robot está dentro del planeta. Para mí un alien. A ver qué es esto.
Investiga las habitaciones de la ronda del Dr. Mosley, joder. Con el alien dando vueltas, esto de ir habitación a habitación, majo, no, ¿eh? A ver. Me vas a llamar hasta aquí. ¿Eso será una de habitaciones? No, Juanjo, Nanao es sevillana. Nada, esto no sé lo que es. Jeringa. Sevillana, sevillana. ¿Qué es esto? ¿Unas patillas? Una llave. Pero no. ¿Pero qué? Ya, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Uy, bala. Te vas a enterar. Tú escóndete, majo. Esto. No. Oye, Nico. Dice, si os digo que aquí estamos a 7 grados. Uf. No respires. Estate quieto. Es que es pesado. Es que es pesado, hombre. Qué pesado, míralo. ¿Qué hora entra? Pues sí, manda. Pasa, 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 pasa. Se ha ido. Nico, soplanos desde allí. Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Esto está chupado ya. ¿Qué esquema te han dado? Dale al este, quiero verlo. Una para hacer la peonza. Ahí no, hombre. ¿Cómo era? El B. El B. Granada cegadora. Emisor de sonido. Sí, ya solo faltaba. O sea, vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Bueno, supongo que será para tirarlo, para despistar, digo yo, ¿no? ¡Qué buena leche! Mira. Ah, sí. Ah, mira, está Tora ahí. Está Tora aquí. Mira, voy a ver si se deja coger el ratón, el pequeño, y os lo enseño, que no lo habéis visto. Es el que falta para tener la Gatedex. Cariño, la he liado, ¿eh? La he liado, cariño. Te aviso, la he liado. Este es el chitín. El chiquitín de la casa. No lo voy a poder aguantar mucho, que no le gusta. Este no le gusta que lo mimen. Sí, que le gusta. Sí, pero no que lo cojan. Que le mimen sí, pero cuando él quiere. Mira, voy a por el golpe. Vamos. El osito. El osito. ¡Puchuche! Está la consola, que en cualquier momento lo mismo nos da la sorpresa otra vez. La clínica de rehabilitación. Bueno, dijo que miráramos en las habitaciones de... De la ronda. A ver. ¡Puchucha gordote! No voy a poder ir por la vida ya a gusto sin... Novia de Matt. De este gordote se ha enamorado. Es un osito. Es un peluchecito. Pero aquí ya ha estado. Sí, aquí es donde has estado primero. Bueno, creo que era por la derecha. No, a ver. ¿Qué es esto por también? Ahí, por ahí, ¿no? Por aquí. Lo suelto que pesa, ¿eh? Es un león, 8 kilos pesa. 8 kilos, bicho. No, 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 por favor, déjame en paz. Que me ha costado llegar hasta aquí. 8 kilatos. Lo queremos, dice. Dice que demasiado hermoso. Está bien gordito, sí, sí. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos a darle. Nosotros al mapa. Es que somos 8. No, no llega, pero poco le falta. 7.900, por ahí. Área de personal.
Investiga las habitaciones. Y el blanco parece más chico, pero el blanco pesa 7 kilos y medio también. No. ¿Y el mapa? ¿Solo te dice eso? Mira, ahí hay algo. Sí, pero... ¡Oh! ¡Cago en su padre! Pero no te muevas. Me voy a meter aquí debajo, métete. Me meto aquí con el enchufe. No jodas que no te ha visto. No me ha visto porque soy un ninja. Tengo genes ninja. Tengo genes ninja. Mira, mira, mira. Lo he mirado, ¿eh? Cuando la llamo. Cuando saquen de nuevo a los gatos hay que hacer... ¿sabes? Nosotros que tenemos la manía de que gatito que se acerca, gatito que adoptamos. Porque son de la calle los tres. Los tres son adoptados. Recogidos, rescatados. Mira una caspa de alguien. Sí. Tú espérate a que la puerta es se que cierre. Es que desaparecen, ¿eh? Me refiero. Mira, ya no está, ¿eh? En ninguna parte. Se meterá por el techo. No sé dónde se mete, pero me tiene... ¿Pero tú para dónde has de ir? ¿Lo tienes claro? Yo no, no lo tengo claro. No, a ver, claro. Mira... Vamos a ver, en teoría, ha dicho las habitaciones. Ah, pues entonces, ¿dónde están las cruces? No, ¿dónde están las cruces? Esa... es lo de antes, eso es lo de antes. Esa parte es la de antes. Área de personal, no sé. A ver, sube. Área sube, de personal sube, será donde están las habitaciones, ¿no? Sube un momento. Voy, subo. Esto no marca donde marcaba antes, tienes que ir a las cruces, yo creo. Porque antes era aquí, y ahí que estaba lo de vale, el despacho. Vale. Ese alien está algo ciego, sí, sí. Vamos porque por haber visto una persona corriendo a agacharse delante suya. A ver. Área de personal. Es que no. A ver. Está. Es que decías las habitaciones. Pero es que aquí ya está. Se está. Pero lo mismo es que no he abierto. No lo he visto todo bien. A ver. A ver. Ah, mira, aquí hay algo más. Eso. A29. A26. Y sube leche, y C21. Habitación A29, A26. Ah, será las que ha marcado allí, ¿no? Pues eso. Vale. Chao, Matt, hasta mañana. Chao, y de Matt. Nada, que a mí me encanta enseñar a la gatita. Oh, y Eddie dice que también rescató a su gatita de la calle. Que la dejaron de bebé en una caja de cartón. Pobrecita. Cuenta tú. Los nuestros cada uno tienen su historia. Mario tenía 4 años, tendría. Que te metas aquí, que es un buen sitio. No, ahora sí te ha visto. No, míralo. Míralo, es que te da un bocado ahí en la cola. Te quedas a gusto. Parece de pulpo. Esto para hacer un pulpo a la gallega. ¿Cómo te mira. Que estás más ciego de todas las cosas. Mira, el de Saiyan es adoptado de una protectora. Eso está bueno. También muy bien, claro que sí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo va esto? Ah, yo encantado, me refiero. No le ha gustado. No. Qué pesado, por favor. La colita. Da una mordida a esa cola. Dame una mordida en la cola. Pues lo que tendríamos que hacerlo, a ver si se va, porque estoy por pegarle con el revólver en la frente. Sigue ahí, ¿no? Sí, se está pegando. Sí, está ahí. Una está pedazo la, de ronda. Está haciendo la ronda. Que te quieres ir, hombre, que te quieres ir, que nadie te quiere. Que has mirado debajo del escritorio, me has mirado y no me has hecho nada. Ya no sé si irme. ¿Son ciegos? Yo no sé si son ciegos o son gilipollas, pero ahí ya. Ahí, ¿veis? Hay que ser valiente. ¡Cago en la leche, valiente! ¡Digo yo! ¡Hay que ser valiente! Claro, lo que dice Juanjo, no tiene ojos, por eso nos ve. Ahora yo tampoco lo veo. Está haciendo sufrir, panda. Bueno. Yo quería, a ver, ya. Por valiente eres un kebab. No. Sí, soy un kebab. Además hago ruido de kebab. Me ha sonado a salsilla ahí estruja. Bueno. A ver, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Mira, le vamos a dar el mapa.
Y creo que es lo que decía Nika. La sabia Nika. Sí, ¿ves? Te marca las cruces ahora en un sitio. De lo que había que hacer, sí. Mira, ¿ves? Esa y luego para te allá, las marca en otro. Y luego ir para allá, sí. Bueno, pues venga, vamos a hacerlo rápido, ¿vale? Ya... No, no, ahora sí, ahora sí. Ahora... Toma valentía en el pecho, dice Pole. Si esto cuando le pillas el tranquillo, es de esos juegos de ensayo y error, mira. Anda, se mea, no digo más. Mira, este Gordi, ¿qué hace? Este de aquí, ¿no? Entonces, el chirimbolo y la J. Ala, ya está. ¿Ves? Muy bien. Muy bien, cariño. Se abre la cosa. Es ahí, es ahí. Un nuevo ombligo por valiente, sí. ¿Has encontrado el código? Sí, sí, venga. Un nuevo ombligo, pero que ya ves que con eso... Ahora, izquierda. Izquierda, recto, ¿no? Recto. Recto, izquierda. Izquierda, coño. Izquierda, estoy intentando izquierda ir. Izquierda, en la cápsula. ¡Hala! Pero bueno, ¿eh? Pero bueno. ¿Cómo? Me ha perseguido, o sea, me ha llevado para allá. Está girado para donde no se me ha girado. No, se ha girado él, ¿eh? Sí, claro. O sea, pero no lo has visto. Te ha traído mentalmente. Me ha traído, me ha hecho un rollo mental ahí. A ver, ahora sí, venga. El cariño, guíame tú, que tú eres más... Eres pues no haces caso. Por abajo. Aquí abajo, vamos abajo. Venga, la puerta esa. Vamos. Ahí está la puerta, ya no ni me equivoco. La Game Boy. A ver, aquí, esto. El señor saltando. De arriba. Aquí, ¿no? Mi derecha. Este de aquí. La Pokéball y la J. J. Vale. Yo cuidado con hacer ruido, Rafa. Sí, si no, corres, si es que, lo atraes. Si claro. esto es en plan ya... es como si supiera ya el código donde está. Sí. Morris la llevaba. Izquierda. Pero ahora voy a ir lento porque... Si corres lo atraes. Claro. Es que sale por ahí. Izquierda. Izquierda, corre, corre, métete en la cápsula. No me ve, no me ve, no me ve, no me ve, no soy nada, soy una piedra, soy una piedra. Por allá. Para allá, te da igual, que se vaya. Da igual, que se vaya para algún lado. Eso es, vete tú, míralo, si es que eres tonto. Vale, ¿para dónde, cariño? En la cápsula esa está la tarjeta. La tarjeta que no vale para nada, porque hay un alien. A ver. Si te mueves agachado es más difícil que salga y te detecte, te dice Juanjo. Ya lo sé, sí, me he quedado. Tienes el etanol al máximo. Quiero más etanol, no tengo suficiente etanol en mi vida. Ahora es menos. Espérate. Dicho al menos. Espérate que viene el bicho. ¿Qué le dices al menos? Es que viene por ahí. Sí, le doy al menos dado. A ver. Ahora te has de meter por la puerta. Por la que tengo aquí girando. Sí, muy bien, pero espérate a qué pasa. Qué pesado es. Ay, 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 la música, qué tensión, dice Panda. Y Poler, gracias a él me estaba durmiendo. Lo siento, Poler. Lo siento. Nunca hay suficiente etanol. Ahí está. Bueno, pues venga, vamos para allá. Ahora para acá, ¿no, cariño? Esa por eso. 1702, venga, 1702. 1702. Vale, sigo para allá. A ver, ahora me meto por aquí, ¿no? Me meto por aquí. ¿Aquí había algo? Aquí, antes, no sé. Pero bueno, me voy a agachar porque me va a venir por ahí, lo estoy viendo. Es que es pesado. Nació para dar por saco este señor. Míralo, ahí está. Yo aquí soy feliz. No te muevas, hay algo encima del sofá, pero no te muevas. Yo metí un bote también, dice Nana. No sé si es bueno que yo iba a dormir con el móvil en la mano. Dice Pole. No entres, sí. No entres, tío. Eso es, vete que no haces nada aquí. Quieto. Nada menos. Ya se ha ido, no está. Mapa. Espérate, que voy a coger la... ¿Qué era? ¿Qué decías tú? A la izquierda, cariño. Ahí, el supositorio, vale. ¿Había algo en el suelo?
Un puzzle. ¿Se te iluminaba? No, no, pensaba que había algo. No. A ver. Cabrón. ¡No! ¿Pero qué haces? ¿Qué es que eres tonto? ¿Por qué mierda? No sé qué ha pasado ahí. Que te agaches. Que me agache. Y eso lo detectan también. Me está haciendo un acoso, pero un acoso guapo, ¿eh? Vale. Vale, vale, vale. Ahora voy para acá. En plan granuja. Cojo aquí las cosas que hay por aquí. Cogerlas todas. ¿Qué es eso? La guitarra para tocarme un... A ver. No hay nada. Ahora... Morley. Vale. Muy bien. Y ahora estarán los tres puntos aquellos, ¿no? Ah, uh-huh. Oh, ¿te acuerdas? Aquí es donde encontré el diseño ese, el diagrama. El diagrama y una tarjeta metida entre algún lado, ¿no? Pero a ver si me puedo salvar ahora, porque ya viene otra vez el cansino. Bien, ¿eh? No sé, se ha puesto a pitar esto. No te acerques a la puerta o se abrirá. Sí, sí, por ahí viene, por ahí viene. ¿Pero qué? Métete. Anda que no hace ruido. Ya ves. ¿Es eso? No. ¿Qué? No. Es que esto pita, ¿eh? Y vibra. Pero no se ha escuchado la puerta, ¿no? No tengo ni la menor idea. Está por ahí. Lo veo. Pero no se acerca. Sí, se acerca. Qué cansino. Que es muy cansino, ¿eh? Es muy cansino. Nuestra consola va a echar fuego y este no nos va a dejar salir de aquí, ¿eh? Yo salgo. ¿Qué se acabaría hoy, no? No es eso, es que es muy pesado. No puede ser tan pesado. Venga, yo el abanico con el cartoncito. A la pobre. Buenos días. Buenas noches. Buenos días. Buenas noches, que dice que se va a la cama. Bien hecho. Mira, aquí está el... Ese. Abanicalda Switch. Mira. A ver, cariño. ¿Qué? Mapa. El mapa, igual lo... el mapa, lo... el mapa. Para. Mira, ahora solo hay uno, ¿eh? ¿Los cuadrados esos serán... baja, las habitaciones? No, ¿estos? Porque eso ya lo había... ¡Hala! ¿Eso qué? No que diría estaba, entrado. ¿Sí? Diría yo vuelvo para atrás si quieres. Que no es para atrás, dale al menos. Ahí, mira. Sí. Ahí donde... Esto está aquí. Abre eso. Ya lo vi esto antes. ¿Y qué hay ahí? Pues esto. Ah. Dale al menos. Que me pierdo un momento. No. Es que se ha puesto a mirar para arriba. Digo, ya está, ya me ha pillado. No, esto no es, cariño. O sí, no tengo ni idea. Ya viene por ahí. Qué pesado eres. Me voy a ver. ¿Aquí donde antes? Donde antes, sí, ya estamos donde antes. Qué pesado es. Buenas noches, Poler. Descansa, Poler, dicen por ahí. Descansa, Poler, que a nosotros nos queda todavía... espero que no mucho. Queremos guardar. Guardar para... A ver, avanzado. Ya llevamos 2 horas. Sí, y llevamos 2 horas. Cuarto, ahí. Perdona, cariño, perdona. A ver. No está, ¿no? Se supone que no está. No,
Y te pones a correr. Pues a ver, es que tampoco es bueno ir andando. A ver, vamos a hacer lo que decías tú de ir a... Bueno, mira, ahí. Ahí hay otro habitáculo de esos. El mapa. Mira esto de aquí, ¿no? El mapa. Pues no actualices el mapa. Ah, el mapa, sí, sí. Si no ahora... ¿Será eso lo que había? Ah, mira, esos son... ¿Ves? Ahora ha desaparecido. Es lo que decías tú, hay que ir a los símbolos de admiración. ¿Estaba? Por favor, cariño. Perdona, cariño. Viene. Pues no te muevas. Muevas. Quédate ahí. Ahí está. Qué pesado. No te muevas y no te veo. Y no saques el cacharro. Ni hagas ruido. No respires. No hay zona de guardado, ¿no, Edis? Es... Lo hacen también para eso, para aumentar la tensión. Se ha ido para la derecha, ¿no? Si lo estoy escuchando los pasos. Sí, por eso. Ve quieto. Como abras, te escucha y va por ti. ¡Pobrecita mi Switch hoy! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? No está que vibraba eso todo el rato. Ya. Vale, me voy a parar aquí, miro el mapa. Y hay zona de guardado ahí, justo enfrente. Entra, enfrente. Recto. Vale. Y enfrente al final está la está. Zona de guardado. Pero es que ya está aquí otra vez. A ver. Ya viene por ahí otra vez. Míralo, no falla, ¿eh? No falla. Me alegro, ¿cómo me alegro de que esté el sensor este? Es que no sería lo mismo el juego sin el sensor. Este sensor que además que está rescatado directamente de la película, ¿eh? Besito. Ya casi. De pandalias, por Dios, ni respires. Justo al lado del punto de guardado, los desarrolladores tienen mala leche, sí, totalmente. Vete. Vete, que por ahí hay cosas para comerse. Ahora. No. Pues he dejado de escuchar la música. Como te equivoques, si le des a salir, verás tú qué risa. Pues si es que yo diría, vamos a ver, es que esto no es normal, ¿eh? Esta cansinidad es que no es ni normal. Está ahí. Oye, lo mismo se ha perdido, no sabes salir. Mira, si te echas para atrás puedes ver esto bien. Y así te acercas. Por tu madre, tú no eres a la que sale. Podría comerse el cansino a los de la turra por megafonía, por ¿qué? Ejemplo. ¿Qué? ¿Está detrás? Entonces está fuera de la sala. Si está detrás, no. El de la megafonía, mira cómo se calla ahora. Mira cómo se calla ahora. Vamos a quedar aquí. Lo que queda espera, este. No, mira, ya se ha ido. Mira. Vale. Y es vale, que encima vale. Cuando sale de la taquilla hace. ¡Ah! Yo grabo por mi vieja. ¿Qué? Que has abierto al acercarte. Uf, encima no es rápido, lo de grabar. Ahora te come. No, porque me voy. ¿Dónde vas a esconderme? No, ahí, no. Ahí detrás. Ahí, quédate ahí quieto. Mientras da al mapa. Al mapa. Mapa. Pues sería la X. ¿Eh? Es la X, ¿no?
Dale, voy a subir. Dale, a ver, creo que es por dale ahí. Al menos un momento. Dale por ahí, a la por ahí. X. Recto, recto, mira. Y aquí, ¿no? O sea. Dale al menos. Ay. Dale. Por ahí tienes escalera. Tienes que ir ahí, a ese ahí, círculo. ¿No? Entonces no es este piso. Claro, dale al X, cambia de cubierta. Dale al X. Solo hay dos cubiertas. O ese mapa igual no lo tienes todavía. Sube a cubierta de arriba. Dale al X. Le doy al X. Y a lo mejor por aquí. El, si vas por la escalera esa, te lleva aquí. Y a lo mejor por aquí te sale las habitaciones de la ronda. ¿Me he explicado? Te has explicado muy bien. Sala de sedación. A ver, vamos a leer esto bien. Dice, investiga las habitaciones de la ronda del Dr. Morley. Ah, de la ronda del Dr. Morley. O sea, que serían las que él hacía en su ronda... Vamos allá. ¿Dónde voy, cariño? Dale al menos, que ya voy no lo menos. Sé. Porque voy al menos, me lío, voy al menos. Me pierdo. Tendrás que ir para abajo. Vale, vamos allá. ¿Por qué no te deja ir por esa puerta? ¿Por ahí, cariño? No, creo que no. Sí. ¿Sí? Coño, es que podías ir agachado, en serio. Pero ahí te metes. Ya, aquí es lo de antes, ¿no? ¿Y la puerta de la izquierda no la puedes pasar? Espera, espera, que viene ahí. Uy. Adiós. Venga, ya. Mira, ya. Hemos grabado aquí, ¿vale? Y vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí y el siguiente streaming continuado desde aquí. Hemos avanzado poquito, ¿vale? Pero... No, hemos salido de la nave, nos hemos encontrado con los colegios. Sí, pero otro día saldremos de aquí, ¿eh? Porque vamos a pasarnos del juego con vosotros, ¿eh? Esto es así, esto es palabra. ¿Vale? Así que... Es que ya son las 3 de la madrugada aquí en España, que algunos nos veis desde otros sitios. Y otra horita, muchísimo más temprano. Aquí ya son las 3 y lo hemos pasado muy bien. Sobre todo porque nos habéis acompañado. Hemos sufrido... Pero habéis sufrido con nosotros, entonces ha sido más llevadero. El beso no, de buenas noches. Grabado, sí. Sí. Al menos ya mamá, tenemos. Dame un besito de buenas noches. Ya tenemos, ojo. El código, la llave. No, la tarjeta no la tiene. No tenemos tarjeta. No tenemos nada. Seamos francos, no tenemos nada. No tenemos el código. Pero no eso, tenemos nada. No tenemos nada. Por no tener, no tenemos ni jeringuilla. No tenemos jeringuilla. Bueno, gente, lo dicho. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Y hasta la próxima. Mañana, adiós. Por cierto, Next N Party. Yes. O sea, bueno, ya mañana, bueno, ya hoy, entendéis. En un ratico, ¿no? 15 euros para el suscriptor ganador del Next N Party, ¿eh? Ojo, 15 euros. Y una suscripción. Para el turno de todo el mundo, ¿vale? Venga, aquí están. Hasta mañana, adiós. Golpecito. Adiós, un golpecito chiquitito. Adiós, buenas noches. Ha tardado esto en salir, ¿no? Adiós.